Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo te envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaura. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. De todo linaje, lengua, pueblo y nación, al que vino como cordero y ahora es león. Nos ha dado siete truenos que están despertando a Sion. Le cantamos a él, nuestro pariente redentor, quien puso un pie en la tierra y el otro en el mar. Con gran autoridad su palabra comienza a desplegar. Está en el canto y no se cansa de explicar. Un cántico nuevo Dios nos dio, hará abrir los siete sellos, el plan de redención, la unión de luz con nuestro gran Dios. El Hijo se llama a ver lo cual es adoración. Un cántico nuevo Dios nos dio, hará abrir los siete sellos, el plan de redención, la unión de luz. ¿Cuál es adoración? Le cantamos a él, poderoso conquistador, por el cuerpo suelta lena multiplicario. Con los 10 espías decían a gigantes en Canaán, pero ayer le repetían, subamos a nuestra heredad. Le cantamos a él, Jehová Jireh es nuestro proveedor, el que proveyó un cordero en los tiempos de Abraham. Un hombre con siete letras como el mensajero de nuestra edad. Nos proveyó a él ser para llevar una novia para Isaac. Un
ahora es de hoy. Nos ha dado siete truenos que están despertando la ciudad. Levantamos a nuestro pariente reto, que puso un pie en la tierra y el otro en el mar. Comprando punta su palabra comienza a despegar. Luz está en el campo y no se cansa de gritar. Un cantito nuevo Dios nos tocará, abriendo siete sellos, el plan de redención, la unión de luz con nuestro amor. Te digo, se llama ven, lo cual es adorar. Sellos, el plan de redención, la unión de luz con nuestro gran voz, que vivo se llama ver, lo cual es adoración. Le cantamos al poderoso conquistador, por el fuego su calenta multiplicación. Por los 10 días decían, hay gigantes en Canaán, pero Caleb le pedía, subamos a nuestra heredad. Le cantamos a él, Jehová Jiré, nuestro proveedor, el que proveyó un cordero en el tiempo de Abraham. Un hombre con 7 letras como el mensajero de nuestra edad. Nos proveyó a él de ser para llevar una novia para estar. Un cantico nuevo Dios nos dio, para los 7 sellos, el plan de redención, la unión.
Poder es poder, verá a Dios en su
sobrevivir a tan cruel persecución. El pueblo de Israel ha vuelto a ser nación después de sobrevivir a tan cruel persecución. Así como fue profetizado en el libro de Noemí regresando a su tierra para redención, después de haber visto a su familia vencer. En ese tiempo Ruth, una gentil, siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con José el Redentor. La séptima trompeta es para el pueblo para la novia gentil. Cuando fue rechazado por sus hermanos, José habló de dos pueblos, y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a Manasés. En ese tiempo Asenat, una gentil, era la esposa de José. Habló de dos pueblos, y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a cuando fue rechazado por sus hermanos, José pudo hacer el Salvador del mundo. Cuando fue thank you.
Amén, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones. Vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que en esta tarde nos guíe a través de la lectura. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, entrar nuevamente en la cena de tu palabra. Oh Padre, tu palabra dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, oh Padre. Esto es tus gloriosos mensajes que tú nos enviaste en este último tiempo, oh Padre amado. Señor Dios Todopoderoso, desde el inicio de la creación, tú ya fuiste poniendo y determinando cada uno de ellos cómo iban a cumplir, oh Padre amado. Todo ellos en cumplimiento de cada uno de los de tu palabra, así como en Génesis, cuando después de la caída tú ordenaste y tú le dijiste y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Oh Padre amado, entonces, pero estos 6000 años han pasado ya y tú enviaste un mensaje de redención, un mensaje glorioso, oh Señor. Enviaste un mensaje, un profeta gentil para revelar todos los misterios, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas. Entonces ese mensaje ha dado la vuelta a todo el mundo, oh Señor, razón que tú dijiste, ya todo ha terminado. Génesis ya fuiste diciendo que espinos y cardos, pero en Habacuc 14, en este último tiempo, con tu mensaje dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, oh Padre amado. Entonces en esta tarde, conociendo y sabiendo todas estas cosas, queremos continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Oh Señor, bendice grandemente al alma y al corazón que lecturará. Abre vuestra sabiduría y entendimiento para poder captar lo que tú quieres decir en esta tarde, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Preguntas y respuestas, y estamos ya en el día 15 de octubre del año 1961. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 15 de octubre del año 1961. Vamos a continuar en los párrafos 46. Vamos a formar el cuadro. En el 45 dice, había una báscula en la carretera para detectar el peso de los vehículos y escuché al hombre allá que estaba gritando, bájate, usted sabe, y súbete. Me volteé y miré hacia allá y cuando lo hice y sentí de mí y me vine a dar cuenta que era yo el que estaba hablando. Era yo. Y continué sin moverme, sin saber nada de lo que estaba hablando. No tenía ningún control de lo que estaba diciendo y no sabía ni una sola cosa de lo que estaba diciendo, ni una cosa. Yo solamente, mi boca estaba moviéndose, hablando de cierta clase de lenguaje. Continué sin moverme y después de un rato paró de hablar. Y cuando paró, oh Señor, me sentía con ganas de gritar. Estaba tan feliz. Yo no sé por qué, pero toda la carga se me había ido. Así que llamé a Billy y nos fuimos a la iglesia. Y cuando llegué a la iglesia, el señor Baxter era entonces el coordinador de la reunión. Y él estaba cantando mientras yo venía. Llegué más de media hora tarde. Y lo único que le dije fue que se había hecho tarde. Me había hecho tarde. Y él notó que había estado llorando y me preguntó, ¿qué es lo que pasa? 46. Y le contesté, nada. Y como 10 minutos después de haber empezado, entró una mujer por la parte de atrás del auditorio y casi se apoderó de esa parte de atrás.
Y cuando fuimos a investigar con la mujer para saber el motivo, nos dijo que ella había salido de las ciudades gemelas, San Pablo y Minneapolis, de para allí, una de esas ciudades. Ella estaba tan enferma de tuberculosis que la ambulancia se negó a traerla. Sus pulmones estaban en una condición como de gelatina. Así que dos hermanas consiguieron un automóvil Chevrolet viejo y le quitaron el asiento de atrás y le acondicionaron de alguna manera con catre o cama y la acostaron allí y la traían a la reunión. Ella quería venir. Los doctores le habían desahuciado. Y en el camino le habían dicho a ella que las más pequeñas sacudidas del automóvil le provocaría hemorragia y allí moriría. Y así fue, ella tuvo hemorragia. Y ellos la habían sacado del automóvil y la acostaron en el césped. Y los santos estaban parados allí orando por la mujer. Y estaba casi para, cada vez que ella respiraba, se oía el ruido de la sangre saliendo así de la boca. Y de repente ella fue sana instantáneamente y se levantó de allí y empezó a regocijarse y vinieron a la iglesia. Y ella estaba allá atrás testificando, allá atrás. Y yo le pregunté, ¿a qué hora sucedió eso? Y cuando me dijo la hora, era la misma hora que aquel hablar estaba pasando por mí. Bien, ¿qué fue eso? Fue el Espíritu Santo haciendo intercesión por esa mujer. ¿Ve lo que quiero decir? Párrafo 47. Ahora, la Biblia habla de esto. Algunas veces hablamos entre dientes. No sabemos de lo que estamos hablando, pero es el Espíritu Santo allí adentro, clamando, haciendo intercesiones por cosas que no entendemos. Ven. Y la mujer fue sana instantáneamente. Estuvimos en contacto con ella por mucho tiempo después de eso. Ella está perfectamente bien, se recuperó muy bien. Ahora vean ustedes, Dios sabe en dónde están esas cosas y Él tiene una manera de hacerlo. Ven, Él tiene su manera propia de hacerlo. Nosotros solamente debemos someternos a lo que Él hace. Y luego la cosa difícil de hacer cuando usted llega a eso es mantenerse en esa línea que es como el filo de una navaja que separa el fanatismo de la verdad. Ahora, si usted no se fija bien, el diablo lo introducirá en un montón de fanatismo y usted perderá toda su experiencia y todo lo demás, ¿ven? Cuando usted hace eso. Pero si usted puede sostenerse sólidamente en la verdad, fijarse en la Biblia y quedarse con ella y mantenerse sumiso y humilde, Dios lo seguirá llevando hacia el Calvario, adelante por el camino, si usted se queda con eso. Párrafo 48. Y eso fue algo semejante a lo que a usted le sucedió, hermana. Dios solamente le estaba dando a usted una bendición. Eso pudiera ser un testimonio definitivo de que usted va, pero yo no dependería solamente en eso de usted y decir, el Señor me dijo, porque yo conté esa experiencia para que eso la pudiera alentar a usted, para continuar creyendo lo que haya sido que Dios hizo allí, al traer el Espíritu sobre usted de esa manera. Fue por algún propósito. Pudiera haber sido algo más, pero si fue por su esposo, seguramente que él entrará en el reino de Dios. Yo creo eso. Párrafo 49. Hermano Branham, ¿no es escritural que la mujer no hable en la iglesia? Él aquí tiene dos preguntas. Eso es verdad, eso es verdad. No es correcto que las mujeres sean ministros y que hablen en la iglesia. Eso es correcto. Primera de Corintios del capítulo 14. Por supuesto, toda la iglesia aquí, todos ustedes saben esto y tal vez este sea un extraño aquí en esta mañana. Yo no sé, pero no es correcto que las mujeres sean que ministren. Esto es verdad, solamente se los voy a leer aquí a ustedes y ustedes lo pueden encontrar después. Y así ustedes sabrán, Primera de Corintios del capítulo 14, creo que lo voy a leer en un momento, si lo puedo encontrar. Sí, que está aquí. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Ahora bien, la ley no permitirá mujeres sacerdotes y demás en aquellos días, ¿ven?
Y si ellas quieren aprender alguna cosa, pregunten en sus casas a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. Párrafo 50. Ahora, si ustedes se fijan aquí en Corintios, muchos de estos cristianos de Corinto y muchos de la gran diosa del mundo en aquel día era Diana, la cual era una diosa romana y ella era una diosa en Éfeso y la adoraban por todo el mundo. Y ahora, sus ministros, por supuesto, ella siendo una mujer, eso hizo que sus ministros fueran mujeres. Y cuando ellas se convirtieron al cristianismo por Pablo, ahora Pablo estaba en prisión cuando él escribió estas cartas, por supuesto, en Roma. Ahora, le escribieron cartas, ven ustedes, después que empezaron a hablar en lenguas y tuvieron grandes dones operando entre ellos, pues estas mujeres pensaron que ellas deberían continuar con sus ministerios. Párrafo 51. Ahora, si ustedes se fijan, ustedes que están leyendo sus Biblias en el versículo, él dice que ha salido de vosotros la palabra de Dios o a vosotros solos ha llegado. Si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Ahora, en otras palabras, las mujeres, si ustedes compararan la historia con esta carta, ven, la de la iglesia, verían que estas mujeres pensaban que ellas eran continuando con sus ministerios como cuando eran los sacerdotes a la diosa Diana. Dios no es una mujer, Dios es un hombre y solamente hay uno y ese es un hombre. La mujer es un producto secundario del hombre. El hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre. Ven, si ustedes tan solo abren su entendimiento espiritual, vengo, ven. Párrafo 52. Cuando primero vino el hombre a la tierra, él era ambos, varón y hembra, femenino y masculino, antes que entrara el sexo. Ven, el espíritu femenino, el espíritu menor, es el que es tímido. Y luego también era masculino hombre. Pero cuando él lo formó y lo puso en otro para probar, para poblar al mundo, él tomó al espíritu femenino del hombre y lo puso en una costilla que sacó de su costado e hizo a la mujer. Ella no debiera gobernar. Cuando ella primero hizo eso, causó la caída de toda la humanidad. ¿Ven? Oh, y aún ella fue la causa de la caída. Y después Dios la elevó y trajo vida otra vez al mundo a través de Cristo por la mujer. Pero nunca y en ninguna parte se le permitió ser un ministro en la iglesia. Párrafo 53. En segunda de Timoteo, el capítulo 3, él dice, porque no permito a la mujer enseñar, ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Ven? No es correcto que la mujer predique, eso es la verdad. Ahora, yo sé que he visto a algunas mujeres que eran verdaderas predicadoras. Ellas sí podían predicar como Jamie M. Person y muchas de aquellas mujeres. Pero fíjense bien en ella solo unos momentos. Ven, no es, yo conozco personas sentadas aquí en esta mañana, en esta iglesia, que pudieran hablar en lenguas. Si no hubiera intérprete, ellas no se animarían a hacerla. Ven, usted tiene que darse cuenta que esas mujeres nacieron bajo cierta línea, que cuando ella, su nacimiento tiene mucho que ver con esto, es su nombre, todo lo que de usted, ven ustedes, tiene influencia en ello. No importa lo que sea. Párrafo 54. Yo pudiera salir de aquí y apretar el gatillo de una pistola y matar a un hombre en esta mañana, pero no me animo a hacer. Pero lo podría hacer, seguro. Ven, yo pudiera matar a un hombre al igual que no pudiera matar a una ardilla, pero uno no debe de hacer eso. Ven, y esa es la misma cosa. Uno tiene que vigilar esas cosas para que no. Estos son los mandamientos del Señor. Cuando ellas escribieron y dijeron, el Espíritu Santo nos dijo, ven, Pablo les dijo, ¿qué? ¿Vino la palabra de Dios a vosotros? ¿Vino solamente a vosotros? Si alguno de vosotros, si tenéis profetas allá, ellos reconocerán que la que yo digo son mandamientos del Señor. Ven, correcto. Pero si hay algún hombre que quiera ser contrario, si él quiere ser ignorante, dejadlo. Que sea ignorante, ven, no le hagáis caso y que él siga adelante, ven, no contradigáis. Pero recuerden, ella no debe hablar en la iglesia.
Párrafo 55, por último. Y por lo tanto, allí es en donde usted puede juzgar a su pastor o lo que sea, si él es espiritual o no. Bien, él dijo, si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo porque son mandamientos del Señor. Bien, esta es la razón que yo les mando a la gente que sean bautizados nuevamente en el nombre de Jesucristo. Pablo hizo eso y dijo, si un ángel del cielo viniere y enseñare algo diferente, sea anatema. Y esto es lo que ya se ha enseñado aquí también. Si cualquier hombre viene, si un ángel del cielo viniera y dijera que las mujeres prediquen y sean predicadores, ordenen los ministros. La Biblia dice, sea anatema. Estos aquí son mandamientos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos y hermanas, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 15 de octubre del año 1961. Continuamos con este compañerismo y la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, hermana Reina, en los párrafos 56 al 65. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, preguntas y respuestas. Párrafo 56. ¿Es correcto que hombres y mujeres cristianos se besen el uno al otro al saludarse? No, señor, de ninguna manera. No, señor. La única mujer a quien usted besa, hermano, es a su esposa, ¿ven? O a su hija, ¿ven? Es correcto que, permítanme ver si la leí bien, es correcto que hombres y mujeres cristianos se besen el uno al otro al saludarse? No, señor, de ninguna manera. Eso, nunca vayan a empezar eso, ¿sí? Sí, señor. No, señor. Apártense de las mujeres, aléjense de ellas. Exacto. Ahora, ellas son nuestras hermanas, pero no, ellos hacen eso. Esa cosa aún entró en el pentecostalismo y se llama amor libre. Y cuando usted se encuentre con algo como eso, apártese de eso, ¿correcto? A mí no me interesa cuán limpio sea usted. Usted es mi hermano y yo creo que usted, pudiera ser un hombre santificado, un hombre santo. A mí no me interesa cuán santo sea usted. Usted sigue siendo un hombre. Y a mí no me interesa cuán santa sea ella. Ella todavía es una mujer. Apártense de eso hasta que se casen. Ustedes hagan eso. 57. Recuerden, el cuerpo. Voy a hablar a ambos sexos para que ustedes adultos me entiendan. Es un grupo mixto, pero yo soy su hermano. Y esta es una pregunta, ¿ven? Cada ser humano, hombre y mujer, tienen diferentes tipos de glándulas. La mujer tiene glándulas de mujer, glándulas sexuales. El hombre tiene glándulas de hombre, glándulas sexuales. Y esas glándulas están en los labios humanos, ¿correcto? Y aquí está otra cosa que tal vez debería mencionarse. Hombres besándose el uno al otro en la boca. Eso es suciedad. Eso es bajeza. ¿Y qué hace eso? Da lugar a homosexual. Homosexuales, apártense de eso. Usted dice, 58, un hombre me dijo no hace mucho tiempo, me dijo, hermano Branham, ellos se saludaban el uno al otro con ósculo santo. Se besaban en la parte de atrás del cuello. Se abrazaban y se besaban en la parte de atrás del cuello. Eso era antes que se iniciara el saludo de mano. Eso era un saludo. Eso es lo que era. Ellos no se saludaban el uno al otro de mano. Ellos se abrazaban y se besaban el uno al otro en la parte de atrás del cuello, no en los labios ni en la cara. Eso inicia una perversión. Apártense de eso. Nunca hagan eso. Hoy en día, nosotros nos saludamos el uno al otro de mano. Si usted quiere, si usted tiene
abrazado a su hermano y lo besa en el cuello, o él lo besa a usted en el cuello, eso está bien, pero no bese usted a esa mujer y no permita que esa mujer lo bese a usted, ¿ven? ¿Correcto? Usted tómela de la mano y dígale, espere un momentito, hermana, solo un momento, ¿ven? Aclaremos esto. Así que ahora ustedes hagan eso. 59. ¿Qué fue lo que les dije hace un rato cuando empecé? Cuando usted, un automóvil que viene a una velocidad de 90 millas por hora, apártese de su camino, ¿correcto? Cuando usted vea el primer desvío en algo como eso, apártese de eso, aléjese de eso. Y solo ese es el terreno en donde usted no debería de estar. Satanás le presentará a usted algo que destruirá a su alma y lo mandará al infierno. Aléjese de eso. Evite la apariencia misma del pecado, ¿correcto? Sea un caballero, sea una dama. Como voy a ponerme al lado de las mujeres por un momento. Eso no es común, ¿verdad que no? Ellos dicen, la mujer lo provocó. Fue la culpa de la mujer. Si ella no se hubiera salido de su lugar, el hombre no se hubiera salido del suyo. Eso es verdad. Eso, digamos que es cierto. Ella se sale de su lugar. Un hombre no puede ser malo a menos que haya una mujer mala. Pero recuerden, no puede haber una mala mujer sin haber un hombre malo. Esto es correcto. Párrafo 60. Y usted, quien reclama ser un hijo de Dios, ¿en dónde están sus principios? Y si la mujer no está fuera de su lugar, ¿no es usted un hijo de Dios? ¿No es usted el que está más alto, el vaso más fuerte? La Biblia dice que ella es más débil. Entonces, si ella es más débil, entonces muéstrese usted como un hombre de Dios. Dígale, hermana, usted está haciendo mal, ¿correcto? Yo lo he hecho y otros cristianos lo han hecho. Y usted lo hará siempre mientras usted sea un cristiano, pero demuéstrelo. Usted es un hijo de Dios. Usted tiene más poder sobre sí mismo que lo que tiene la mujer. Si ella es más débil, reconózcala a ella como más débil. Entienda sus errores y cosas como esas, o trate de corregirla. Dígale, hermana, somos cristianos, no deberíamos hacer eso. ¿Ve usted? Sea un verdadero hombre. Sea un hijo de Dios y cuídese de las mujeres. Y allí fue donde comenzó la gran caída en el principio. Fue Satanás con Eva. Eso fue lo que trajo la total caída de la raza humana. Fue a través de eso. Y si usted es un hijo de Dios, sea fuerte. Sea un verdadero hombre. Si usted no es así, quédese en el altar hasta que usted llegue a ser eso. Y evite la apariencia misma del pecado. Y no empiece a saludar. 61. Alguien me dijo hace tiempo que vieron eso en dos o tres ocasiones aquí en mi iglesia. No aquí en la iglesia, pero gente que viene a la iglesia. Y si usted está sentado aquí en esta mañana, quiero hablarle a usted de esto muy claramente. ¿Ven? Las mujeres jovencitas empezando a desarrollarse, estos hombres besando a estas mujeres, no hagan eso. Aléjense de eso. Y usted recuerde esto. Si ella es joven, soltera o lo que ella sea, algún día ella será la esposa de alguien. Y usted no tiene ningún negocio haciendo eso. Apártese de ella. Si usted quiere saludarla, hágalo como un hijo de Dios. Salúdela de mano y diga, ¿cómo está usted, hermana?
y que con eso termine todo, ¿ven? Apártese de esas cosas, es bajeza. Y pronto lo meterá a usted en un lío. Usted solo, eso es solo, el pecado es tan fácil y tan apetitoso y tan placentero. Es tan fácil de caer en el pecado. La mejor cosa que se debe de hacer, aún a la misma apariencia de eso, es apartarse. ¡Huya! ¡Sea un cristiano verdadero! 62. Y respecto a hombres besándose el uno al otro, si usted besa a su hermano en el cuello y usted quiere hacerlo, eso está bien. No bese a ningún hombre en los labios, en la boca, o algo como eso, porque eso no está bien, ¿ven? No, eso demuestra que hay algo errado para empezar, ¿ven? Así que apártese de eso, evite eso, no empiecen eso aquí en este tabernáculo, no, ciertamente no habremos de tolerar eso en lo absoluto, ¿ven? Si usted quiere ver a su hermano, si usted quiere besarlo en el cuello, bien, vaya y hágalo, pero no bese a la gente en la boca, porque eso no funciona, eso no está bien, y eso solamente da lugar a la perversión. Empieza el homosexualismo y esas cosas. Y solamente hay dos cosas que acontecerán en casos como esos, si usted empieza. Dejar que el hombre, yo he visto en muchas ocasiones entre la gente, a medida que iban entrando, lo he visto en las iglesias, cuando el predicador iba entrando, agarraba a cada hermana y la abrazaba y la besaba y la sentaba. ¿Cómo está usted, hermana? Aleluya. Abrazaba otra por allá y la besaba. Y así se iba de esa manera por toda la iglesia. Para mí, eso está mal. 63. Cuando estuve en Finlandia, cuando estuvimos allá, ustedes tal vez ya sepan esto. Teníamos reuniones y yo estaba en la IMCA, Asociación Varonil de Jóvenes Cristianos, por sus siglas en inglés. Y allí no había jabón, no había detergentes en Finlandia. Y únicamente yo tenía algo de jabón para afeitar. Y cada uno de nosotros tenía que tomar un baño rápido, usted sabe, con este jabón para afeitar. Únicamente teníamos una barra y no había jabón en Finlandia. Ellos se lavaban con una clase de compuesto que casi le arranca la piel de su cuerpo. Así que nos dijeron que nos iban a llevar a unos baños de vapor. Y fuimos a la IMCA. Fuimos allí para tomar un baño de vapor. Ese es el famoso baño finlandés. Yo ya antes los había tomado y me gustaron. Así que pensé, bueno, vamos a ir a la IMCA. Así que pensé que estaría bien. Pero cuando iba en camino hacia allá, el Espíritu Santo me dijo, no lo hagas. Ah, es tan bueno tener al Espíritu Santo. No lo hagas. Los siguientes párrafos fueron encontrados después de la impresión original y por lo tanto no llevan número. Bien, y allí les dije, creo que no voy a tomar un baño en esta mañana. El doctor Manninen y todos ellos dijeron, oh hermano Branham, dijeron, son cuartos enormes de vidrio. Me dijeron, es hermoso. Me dijeron, no es 64. Generalmente lo que ellos hacen, echan agua sobre piedras calientes y se calientan el cuerpo con vapor y le dan golpes a uno con hojas de abedul de esta manera y luego uno sale y se mete en agua fría. Los finlandeses se meten a la nieve y al hielo y cosas así, pero por supuesto ellos están acostumbrados a eso. Son hombres vigorosos, grandes y bien hechos. Y cuando regresan, se meten otra vez en este baño de vapor. Pasan de lo caliente a lo frío, rápidamente de esa manera. Pero ellos me permitieron pararme en donde estaba el aire fresco
y luego regresarme, porque no hubiera podido soportarlo. Tenía temor que mi corazón se parara al hacer eso, pues no estaba acostumbrado a hacerlo. Así que me agradaron mucho, pero algo me dijo que no me bañara allá. Bien, mi hermano Howard y el hermano Baxter y todos ellos fueron allá, y los hermanos y los demás, ustedes saben, todos iban comentando, ustedes saben, así que me quedé un poquito tímido, ustedes saben, porque el Espíritu Santo me había dicho, no lo hagas, 65. Así que fuimos a la IMCA y estando allí llegaron todos esos hombres y me saludaron. Ellos habían publicado en los encabezados de los periódicos en la primera y en la segunda página cada día de las reuniones y habían asistido allí. Y me metí a un cuartito y me senté. Y todos ellos se metieron en un cuarto para desvestirse. Y mientras ellos estaban allí desvistiéndose, allí venía una linda muchacha finlandesa, agradable, menudita, de pelo rubio. Ellos son gente buena, son gente de una moral muy limpia. Y venía con las toallas sobre el hombro y estaba para entrar en el cuarto. Y le dije, ¡hey, hey, hey, deténgase! Traté de detenerla. Ella se volteó y se rió y se metió. Son mujeres masajistas, hermano Branham. Yo dije, a mí no me interesa lo que ellas sean. Está errado. Eso no está bien. Y dije, ¿y la misma naturaleza le enseña a usted? Él me dijo, hermano Branham, ellas desde niñas son enseñadas para ser masajistas. Al igual que las enfermeras de ustedes en América, que hacen cosas como esas. Ellas son enseñadas para eso. Yo le dije, a mí no me interesa lo que ellas sean. Eso está errado, absolutamente. Ellos son varón y hembra, y ellos deben estar separados el uno del otro, y ambos estar vestidos. ¿Amén? No quiero empezar en eso, porque al rato estaría predicándolo, ¿verdad? Muy bien. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de octubre del año 1961. Para continuar con la lectura, hermana Edith, Dios le bendiga, párrafos 66 al 75. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, preguntas y respuestas. Párrafo 66. Por favor, explique la fe apostólica. Esta es una pregunta. Hay una, dos y tres preguntas. Fe apostólica significa la fe de los apóstoles. Eso es lo que fe apostólica significa. Que uno se queda con la Biblia. Los que hoy se llaman fe apostólica, muchos de ellos no se quedan con la Biblia, pero apostólico significa la fe apostólica de la Biblia. Muy bien. 67. Y el grupo de ellos que se hacen llamar fundamentalistas, ¿son salvos estos dos grupos? Bueno, yo no sé, ¿ven? Yo no sabría cómo contestar eso. Ahora, ¿son salvos estos grupos? Yo no sé. Explica la diferencia entre el espíritu y esta es una pregunta diferente. Ahora, ¿son salvos estos dos grupos? Permítame hacerle esto un poquito más claro a ustedes y decirles, yo no sé, yo no sabría. Ahora recuerden, esta es mi manera de pensar. Pudiera estar errado. Yo pienso que si un católico romano o quien quiera que pudiera ser metodista, presbiteriano, iglesia de Cristo, luterano, quien quiera que sea, si él cree en el Señor Jesucristo y solemnemente confía en él para su salvación, yo creo que él es salvo. Pero, ¿ven ustedes? La Iglesia Católica Romana no hace eso. Ellos creen que la Iglesia los salva, ¿ven? Su salvación está en la Iglesia. Como aquel sacerdote cuyo programa radial fue suspendido aquí hace algún tiempo, por decir que no había otra salvación, sino únicamente en la Iglesia, ¿ven? La Iglesia Romana. Eso está mal. La salvación es por Jesucristo, correcto. No por la Iglesia.
sino por Cristo. Ahora, si este es apostólico o apostólicos y fundamentalistas, ¿cómo ahora se hacen llamar? 68. Como un fundamentalista que vino aquí no hace mucho tiempo y me preguntó, me dijo, ¿cómo que se inclina usted al calvinismo, verdad? Y le contesté, bueno, mientras Calvino se quede en la Biblia, yo estoy con él. Y él le dijo, yo solamente acudo a la Biblia, y si Calvino se queda en la Biblia, estoy con él. Pero si se sale de la Biblia, entonces yo sigo adelante, creyendo la Biblia. Y él me dijo, bien, dijo él, quiero decirle algo. Usted dijo, yo le he escuchado decir que una vez que un hombre es salvo, nunca pudiera perderse. Yo le contesté, eso es exactamente lo que la Escritura dice. Él tiene vida eterna y nunca vendrá a condenación o juicio, pero ha pasado de muerte a vida. Yo dije, yo no fui yo el que dijo eso, ese fue Jesucristo el que dijo eso. Él dijo, quiero preguntarle algo entonces. Y dijo, ¿cree usted que Saúl fue salvo? Y le pregunté, ¿Saúl, el rey Saúl? Él dijo, sí. Yo le contesté, seguro. Él me dijo, recuerde que él era un profeta. Yo le contesté, correcto. La Biblia dice que él profetizó con los profetas. Él tenía un don de profecía. Él no era un profeta, sino que tenía un don de profecía. Y él estaba allí con los profetas cuando ellos estaban profetizando. Pero nosotros sabemos que Samuel era profeta en ese tiempo. Así que, pero Saúl estaba profetizando con los profetas. Él dijo, entonces, si él era profeta, ¿él fue salvo? Y yo le contesté, absolutamente. Él dijo, entonces quiero preguntarle algo. Dijo, quiero preguntarle algo. Dijo, y entonces usted dice que Saúl fue salvo. Y él, la Biblia dice que el Señor se apartó de él y vino a ser un enemigo de Dios. Y se suicidó. Y luego dice usted que él fue salvo. Yo le dije, ¿y usted es un fundamentalista? Le dije, hermano, es que usted no la está leyendo correctamente. Eso es todo. Usted no está leyendo lo que la Escritura dice. Él dijo, bueno, Saúl no podía ser salvo si se constituyó un enemigo de Dios. Yo le dije, Saúl fue salvo. Ah, él dijo. Yo le dije, él fue profeta. Él tenía que ser salvo, ¿ve? Dios lo salvó. Y Dios no es un dador indio. Dicho norteamericano que significa que quita lo que da. Como nosotros decimos, él no, bien, si Dios le da a usted el Espíritu Santo sabiendo que lo va a perder a usted más adelante, pues qué cosa tan necia sería para él darle a usted el Espíritu Santo para comenzar. 70. Usted pudiera personificar al Espíritu Santo y actuar como si usted tuviera el Espíritu Santo, pero si usted tiene el Espíritu Santo, Dios conoce su fin desde el principio, correcto. Esa es una manera muy impropia de manejar los negocios. Dios no maneja su... Él es infinito. Él ya conoce el fin desde el principio y conoce todo lo que iba a existir aquí. Cada flor, cada mosquito que habría en la tierra. Él ya sabía de todo eso antes que el mundo aún principiara. Así que, ¿ven? ¿Por qué manejaría él sus negocios de esa manera? Él no hace eso. Si usted se fija, si usted realmente tiene el Espíritu Santo, usted está salvo eternamente. Yo puedo probar eso por toda la Escritura. Y lo hemos hecho ocasiones tras ocasión. Pero para guardar el tiempo para estas preguntas, voy a comentar únicamente esto. ¿Ven ustedes? Lo que este señor dijo. Bien, entonces, ¿qué dice usted acerca de Saúl? Yo le dije, seguro, Saúl fue salvo. Le dije, recuerde, Saúl erró. Yo admito eso. Él erró y se alejó de Dios porque él era codicioso. A él le gustaba el dinero. Él trajo todos aquellos sacrificios y cosas cuando Samuel, por la palabra de Dios, le había dicho que destruyera todo. Y aún así, él salvó al rey. Y muchas cosas, y los trajo, porque, ¿ven? En lugar de seguir la palabra de Dios exactamente como ella dice, usted le pone su propia opinión. Allí es en donde usted cae. Así es como yo pienso acerca de las denominaciones y cosas. Ellas caen, porque no siguen la palabra, y usted les muestra la palabra, y le dan a uno la espalda y dicen, ah, nuestra iglesia enseña esto, pero eso no está bien. Es lo que Dios dijo.
71. Y Samuel fue comisionado para ir allá, o más bien Saúl, y que destruyera absolutamente todo. Todo, destrúyelo todo. En lugar de hacer eso, él preservó algunas cosas para sacrificio. Y le perdonó la vida al rey, e hizo todas esas cosas. Y Samuel se enfrentó con él, y le dijo que el Espíritu de Dios se había apartado de él y todo lo demás. Y Samuel murió, y como 2 años después, Saúl tuvo, el Espíritu de Dios se apartó de él. Pero él no se perdió, seguro que no, la unción lo dejó. Ahora fíjense, y vean si fue ahora. Saúl se había apartado tanto de Dios que cuando él salió a la batalla, él iba a salir a la batalla. Él estaba preocupado por la batalla. Y él le pidió un sueño al Señor. El Señor no le daba el sueño. Y no habían profetas en el país en ese tiempo. No habían profetas. Samuel era un profeta. Tenía profetizadores y otras cosas. Pero ellos... Él no podía obtener una respuesta de parte de Dios de ninguna manera. Aún acudió al Urim y Tumim y preguntó allí. Ni aún el Urim y Tumim le respondía con el relampagueo de las luces. ¿Y qué hizo él? Él fue secretamente a una cueva en donde estaba una bruja, una pitonisa. Y esa bruja, él se disfrazó como un sirviente y fue allá y le dijo... ¿Me pudieras traer el espíritu de Samuel, el profeta? Y ella le dijo, bueno, tú sabes lo que Saúl ha dicho. Ella le estaba hablando a Saúl, pero no lo sabía. Dijo, Saúl dijo que todos los que tuvieran espíritu pitónico deberían de morir. Y él le contestó, yo te protegeré de Saúl, pero tráeme el espíritu de Samuel. Así que la bruja usó sus encantamientos y de repente cuando ella vio a Samuel levantarse, el espíritu de él que venía, que se materializaba enfrente de ellos, ella dijo, yo veo dioses levantarse de la tierra. 72. Esa es una de las consolaciones. Miren al anciano Samuel parado allí. Hacía 2 años que él había muerto, pero allí estaba parado. No solamente él estaba allí parado con su vestuario de profeta, no solamente estaba vivo, sino que él todavía era un profeta. ¡Aleluya! Ella le dijo, me has engañado, dijo él. Y Saúl dijo, Samuel, yo sé qué hacer. Yo no sé qué hacer. Mañana voy a la batalla y el espíritu se ha ido de mí. Él dijo, ni siquiera puedo obtener un sueño de parte del Señor. Y el Urim y Tumim no me habla. Estoy en una condición terrible. Él dijo, siento que tú te has constituido un enemigo de Dios porque me has llamado de mi descanso. ¿Ven? Samuel dijo eso. Él dijo, ¿por qué me has llamado de mi descanso? Siento que tú te has constituido enemigo de Dios. Y luego siguió diciéndole. Él le dijo, pero a pesar de eso, él le habló palabra de Dios. Y cuando le dijo, ahora recuerden, hacía 2 años que él había muerto. ¿Ven? Pero él dijo, te voy a hablar la palabra. Y él le habló palabra del Señor. Le dijo, mañana tú vas a morir en la batalla. Jonatán, tu hijo, va a morir contigo. Y dijo él, para esta hora mañana en la noche tú estarás conmigo. Si él estaba perdido, también lo estaba Samuel el profeta. Eso es fundamentalismo. ¿Ustedes ven el por qué es llamado así? ¿Ven? ¿Ven? Él dijo, tú estarás conmigo mañana por la noche, como a esta hora, ¿ven? Entonces, si Saúl se perdió, entonces también Samuel, porque ambos estaban en el mismo lugar. 73. No, no, fundamentalistas, ustedes, así llamados fundamentalistas, como la así llamada Iglesia de Cristo y los así llamados cristianos, la así llamada cristiandad. Hoy día, porque usted es un americano, se supone que es un cristiano, porque usted es un americano, ¿ven? Eso es lo que llaman cristiandad. Pero un verdadero cristiano es un hombre nacido de nuevo del Espíritu y una mujer nacida de nuevo del Espíritu. Eso es verdaderamente. Estos otros son personificadores, pero los verdaderos cristianos son llamados de Dios. 74. Por favor, explique la diferencia entre el espíritu y el alma. Bueno,
Esta es muy difícil, pero para comenzar, usted es un ser trino, al igual que Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres títulos que se aplican a una persona, la cual es Jesucristo. Y usted es alma, cuerpo y espíritu, pero se necesitan esos tres para formarlo a usted. Con solo uno de ellos, usted no es usted. Se necesitan los tres para formarlo a usted. Como decía el otro día, esta es mi mano, este es mi dedo, esta es mi nariz, estos son mis ojos. Pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo a quien esto le pertenece? Es lo que está dentro de mí y eso es la inteligencia. Si estos ojos, si estas manos, si este cuerpo se quedara parado aquí como está hoy, sin embargo, mi cuerpo pudiera estar aquí, pero yo pudiera haberme ido, lo que yo soy. Quien quiera que soy en mi interior se ha ido. Esa es la parte que es el espíritu. El alma es la naturaleza de ese espíritu, que cuando el Espíritu Santo viene sobre usted, no hace nada. Usted cambia o convierte su espíritu en una alma diferente. Y esa alma es una naturaleza diferente que está en ese espíritu. Así que el alma es la naturaleza de su espíritu. Primero, usted era cruel, malo y odioso, malicioso y contencioso. Ahora es amable, dulce, bondadoso. ¿Y ve usted la diferencia? Es su naturaleza. Nosotros pudiéramos, lo voy a llamar así. Es su alma que ha sido cambiada. El alma vieja murió y el alma nueva, la cual es la nueva naturaleza, ha nacido dentro de usted. ¿Ves? 75. Su cerebro no es su inteligencia. Es su espíritu que está en usted. Eso es su inteligencia, ¿ve? Su cerebro es un montón de materia y de células y demás. No tiene inteligencia de por sí. Si tuviera, entonces, mientras el cerebro estuviera allí, no importaría si usted estuviera muerto o vivo, todavía seguiría funcionando, ¿ve? No es su cerebro, es su espíritu dentro, pero no de usted. Y su alma es la naturaleza de ese espíritu. Esa es el alma del espíritu que controla. El espíritu que controla el cuerpo. ¿Ve? Allí lo tiene usted. Ahora tengo que apurarme porque nos estamos retrasando un poco. Ahora yo creo que espero que esto haya contestado su pregunta. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Preguntas y respuestas. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de octubre del año 1961. Continuamos. Párrafo 76 dice, hermano Branham, por favor explique, por favor aclare si las mujeres deberían testificar o hablar en lenguas en la congregación. Bien, yo creo que si la mujer es una predicadora en la congregación, se supone que ella no debe ser una predicadora. Pero si ella tiene un don de lenguas y habla en la congregación, en donde hay profetas y los dones están reunidos, yo creo que ella tiene el derecho de hacer eso. Porque en la Biblia nos damos cuenta que ellos tenían profetisas como María y otras. Pero ellas no tenían autoridad. Si llego a mi pequeño sermón que tengo que... Aquí voy a hablar de eso, allí ven, 77, pero las mujeres, si están dotadas, ahora bien, la manera correcta que yo creo que cuando nos juntemos ya pronto, cuando nuestra iglesia se establezca un poco mejor, y a propósito, hay un grupo nuevo, otra iglesia que va a unirse, va a juntarse con esta iglesia tan pronto como tengamos espacio aquí para ellos. Otra iglesia va a venir a unirse con esta iglesia, no como organización, sino que vinieron como un cuerpo, en un grupo, a la iglesia. Y ellos son un grupo de gente con dones. Y ahora, cuando vengan a reunirse, la cosa que debe de hacerse es que la gente con dones debería de reunirse aparte a ciertas horas y ver lo que el Espíritu les dice a ellos. Y luego eso pudiera decirse del púlpito y el pueblo. Eso es para la edificación de la iglesia. 78. Ahora, si uno habla en lenguas y ustedes saben, no hay nadie que las interprete. Y luego cuando están en las reuniones, algunas veces hay tanta irreverencia
Ustedes saben, algunas veces yo he estado en mi congregación haciendo un llamado al altar y alguien se levanta e interrumpe el llamamiento al altar hablando en lenguas. Ahora bien, ven, la persona pudiera haber estado hablando en lenguas correctamente, pudiera haber sido el Espíritu Santo, pero ven, sin haber sido enseñados qué hacer, cómo guardar su paz. Yo he estado sentado en la plataforma escuchando a un predicador predicando, viéndole llegar a un punto. Señor, tenía tantos deseos de levantarme para ayudarle, yo no sabía qué hacer. Y ustedes han hecho la misma cosa. Todos nosotros lo hemos hecho, pero ¿qué es eso? Eso es irreverencia. Quédense sentado, considera, mi hermano. 79. Yo he escuchado a la hermana Neville predicar y él me ha escuchado a mí predicar cuando hemos estado. Sin duda hemos estado el hermano JT aquí presente y todos ellos, todos ellos nos hemos oído uno al otro predicando y pensamos, oh hermano, creo que no voy a levantar a ayudarle. Ven. Usted siente el espíritu vaciarse en usted, pero ¿qué debe hacer usted? Guardar su paz. Ve, porque el espíritu de los profetas está sujeto al profeta. Ve, correcto, guarde su paz. Ve, usted haga eso. Pero yo creo que si la mujer, la pregunta fue, si la mujer tiene un don de lenguas y desea hablar, yo creo que cuando es el tiempo correcto, ella tiene derecho de hablar con el don de lenguas. Pero no predicar o tomar ninguna autoridad sobre el hombre. Cuando ella es un predicador, por supuesto, ella está por encima del hombre. Párrafo 80. Hermano Branham, estuve casado con una mujer que había sido casada antes. Nos divorciamos, pero ella se ha casado dos veces desde entonces. La Biblia dice que si nosotros deseamos casarnos, si deseamos casarnos, que regresemos a la primera esposa. Ahora, ¿pudiera yo regresar a ella quien ha sido casada antes o pudiera yo ser libre? Bueno, ahora mi hermano, esta es la única manera en que usted pudiera hacerlo. Ahora, este es un gran tema y algún día yo quisiera, si la iglesia se organiza y se endereza y luego, perdón, y llega al lugar en donde debería de estar, yo digo esto con reverencia. Hay dos argumentos sobre casamiento y divorcio en las iglesias. Uno tiene sus puntos y el otro tiene los suyos. Y en mi opinión, con gracia en mi corazón delante de Dios y su Biblia, digo que ambos están errados. ¿Ven? Pero allí en eso hay una verdad. 81. Si ustedes se fijan en lo que dijo Jesús, miren, tengo un hermano, mi hermano en la carne que está por casarse con una mujer, y mi hermano ha estado casado antes y tiene un hijo con una buena mujer, y él vino a mí para que yo la casara. Yo le dije, de ninguna manera. Jesús dijo en Mateo 5, cualquiera que repudiare a su esposa y se casare con otra, excepto por causa de fornicación, lo cual ella tuvo que haber hecho antes que fuera casada y no lo dijo a nada a él al respecto, hace que ella cometa adulterio. Cualquiera que se casare con la repudiada vive en adulterio. Así que usted no haga eso. No, usted no puede regresar con su primera esposa si ella se ha casado otra vez. Pero si ella se divorció de usted y lo repudió, párrafo 82, entonces usted pregunta, ¿estoy libre? Permítanme leerlo otra vez. Yo estuve casado con una mujer que nunca antes había sido casada. Nos divorciamos y ella ha sido casada dos veces. Me supongo que esta persona ha permanecido soltero. La Biblia dice que si deseamos casarnos, que regresemos a la primera. No, señor. Lea las leyes en Levítico. Si usted regresa a esa mujer cuando ella ya pertenece a otro, usted se corrompe y se hace peor que nunca. No, usted no debe tomar nuevamente una esposa que ha sido casada con alguien más. Ahora, ¿pudiera yo regresar a ella quien ha sido antes casada o pudiera yo ser libre? Usted está libre. Quédese libre. Sí, no regrese otra vez. No, señor. Ella está casada con alguien más, apártese de ella, correcto. No, eso corrompe. Ustedes entienden. Si tuviéramos un poquito más de tiempo, me gustaría entrar en eso. Pero contestando su pregunta, mi hermano, o quien quiera que usted sea, no, señor. No vaya usted a tomar a esa mujer que ha sido casada dos o tres veces desde que se casó con usted. Eso está mal. 83.
Yo casé a una pareja aquí no hace mucho tiempo que habían estado casados antes y se habían divorciado y se fueron. Y una pareja anciana fue el hermano y la hermana Phuket. Exactamente, ellos fueron, simplemente no pudieron congeniar y tuvieron una pequeña riña y se divorciaron. Ella vivió fiel y permaneció soltera. Y él vivió de la misma manera. Y después de un tiempo se dieron cuenta cuán necios habían sido y se regresaron y quisieron casarse. Yo les dije, seguro, ve, eso es correcto, eso es como ustedes deberían de estar. Así que ellos, bien, ellos siempre estuvieron casados, nunca estuvieron divorciados, solamente les dieron papeles para vivir juntos como esposo y esposa. Eso es todo, porque ellos estuvieron casados desde el principio. Párrafo 84. ¿Qué significan las tres letras en el crucifijo católico? Veamos. ¿Qué significan las tres letras en el crucifijo católico? Bueno, yo pienso que todos los crucifijos son iguales, si no estoy, es mejor que lo confirmen. Pero tiene inscrito INRI, que significa Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Ven, si eso es lo que significa, yo no sé si tendrán otro significado especial o algo más, pero esas letras significan Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, INRI. Eso es lo que está en el crucifijo. Muy bien. Párrafo 85, por último. ¿Sería co incorrecto poner los diezmos en el fondo para la construcción de la iglesia? Bien, ahora aquí está una cosita delicada para la iglesia. Ahora mismo, no. Lo correcto es que los diezmos sean para el ministro. Correcto. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenían una caja que ponían a la puerta cuando la construcción. Esta caja era en donde la gente echaba su dinero y se usaba como fondo para la reparación. Ustedes lo han leído muchas veces en el Antiguo Testamento, así que como ellos reparaban los edificios y cosas así, todas las reparaciones del edificio se solventaban con ese fondo. Pero la décima parte de eso se destinaba, una décima parte de lo que daban todos los diezmos se destinaban a sus sacerdotes, sus pastores. Sí, los diezmos no deben de usarse para nada más. Yo sé de gente que toma sus diezmos y se los da a una viuda. Eso está mal. Si usted tiene algo que dar a una viuda, déselo, pero no le dé a ella el dinero de Dios. En primer lugar, eso no es suyo. Eso es de Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Qué glorioso mensaje que estamos lecturando. Continuamos. Preguntas y respuestas. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de octubre del año 1961. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 86 al 95. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Mensaje, preguntas y respuestas. Párrafo 86. Si usted me envía al centro a comprar una barra de pan y me da 25 centavos para comprar la barra de pan y yo me encuentro con alguien en la calle que necesitaba algo y yo le diera los 25 centavos, ¿ven? Yo le estaría dando su dinero. Si él me pide algo, que lo saque yo de esta otra bolsa que es mi dinero. Pero este es su dinero. Una décima parte de todo es del Señor. Y Leví, el sacerdote, podía vivir de la décima parte. La décima parte es el diezmo que debe traerse al alfolí con una promesa de Dios de bendecirlo y con una prueba. Él dijo, si tú no lo crees, ven y pruébame y ve si no lo hago. ¿Ven? Correcto. Los diezmos entran en la iglesia para el pastor, para que él viva de eso. Y el fondo de construcción y cosas como esas, eso es un fondo separado. Ahora, esto es escritural. Una vez cuando empecemos, yo quiero tomar una noche hace tiempo aquí, antes de que me fuera del tabernáculo,
Tomé como 2 o 3 semanas hablando sobre temas como ese y escudriñé todo sobre eso y demostré lo que eran los diezmos en la iglesia. 87. Hermano Branham, ¿hay algo mal en pertenecer a una logia como la de los masones después de llegar a ser un cristiano? No, señor. Usted sea un cristiano en donde quiera que esté. A mí no me interesa en donde esté. Usted todavía puede ser un cristiano. 88. ¿Cuál cree usted que sea la mejor manera de encontrar al Señor? ¿Cuál cree usted que sea la mejor manera de encontrar la voluntad del Señor en algunos asuntos de importancia? Bueno, no creo que yo... Permítame ver si puedo captar la continuidad de esto. ¿Cuál cree usted que sea la mejor manera? Yo veo, debería de ir una coma allí, creo yo. ¿Cuál cree usted que sea la mejor manera de encontrar la voluntad del Señor en algunos asuntos de importancia? Déjeme decirle, querido amigo, la mejor manera de encontrar la voluntad de Dios en algunos asuntos importantes es orar. ¿Ven? Ahora, permítanme. Aquí hay una cosita maravillosa. Si usted tiene un asunto que es muy importante, así es como yo lo hago. Yo lo llevo delante del Señor. Y eso siempre ha sido mi fortaleza. Y espero en el Señor y veo lo que Él dice. Y me pongo neutral en lo que pido. No tomo ni un lado ni el otro. Y digo, Padre Celestial, puede. 89, por supuesto, en mi caso, la mayoría del tiempo sí es muy importante. Espero en una visión. Pero Dios no lidia en visiones con mucha gente. Por lo tanto, yo no aconsejaría que usted hiciera eso, ¿ven? Porque solo es alguna gente la que tiene visiones y algunos tienen algo más. Tal vez usted pudiera hacer algo que yo no pudiera hacer, quizás, y en su manera de servirle al Señor, yo hago algo que usted no pudiera hacer, ¿ve? Dios lidia diferente con cada uno. Así es que yo, si estuviera en su lugar y no tuviera visiones del Señor, yo esperaría en el Señor y diría, Señor, muéstrame cuál es la decisión que debo tomar. Y entonces, de la manera que usted se sienta guiado para hacerlo, luego espere un poquito más y vea por cuál camino, para qué lado se inclina usted, de qué manera el Espíritu diga, ahora, Padre, tú sabes que en mi corazón no importa, pero yo quiero saber lo que tú quieres hacer al respecto. Esa es la manera que yo hago algunas veces en cuanto a mis reuniones. Como que me siento dirigido para este lado o para ese lado. Entonces sigo ese camino. Esa es la manera de hacerlo, porque es por oración. Usted está haciendo lo mejor que usted puede. 90. Y yo creo esto, mis amigos, como estaba Pablo tiempo atrás en el Nuevo Testamento, él se encontraba entre dos estrechos, buscando cuál camino debería de tomar. Y él comenzó por el camino equivocado y recibió un llamado de Macedonia. Y yo creo que si usted está haciendo una decisión para Dios y lo hace lo mejor que usted puede, yo creo que Dios lo corregirá a usted y verá que usted no vaya en error. Yo creo que Dios lo hará. Yo casé a una pareja aquí no hace mucho tiempo que habían estado casados antes. Sometex Mission 91. Veamos, hermano Branham, ¿qué le sucede a la gente que está considerada como las vírgenes fatuas cuando sean juzgadas en el juicio? Bien, las vírgenes fatuas serán salvas, por supuesto,
serán salvas en el juicio. Nunca serán la novia, pero ellas son un grupo de personas salvas que estarán en el juicio. No serán incluidas en la novia, pero mientras sean vírgenes, están delante de Dios. ¿Ven? Habrán de ser salvas. Él separa. Estarán las ovejas a su lado derecho y los perdidos serán los cabritos que estarán a su lado izquierdo en el juicio del gran trono blanco. Pudiera quedarme mucho tiempo en eso, pero yo se está haciendo un poquito tarde. 92. Es posible que una persona llena del Espíritu Santo sea impulsada por él a hacer cosas pequeñas, influenciada a hacer cosas pequeñas que él no quiere hacer. Oh, sí, sí, señor. Si una persona llena con el Espíritu Santo, usted está justamente en el lugar para ser atraído por estas cosas. Usted mismo se ha puesto como blanco. Cuando usted andaba allá sirviéndole al diablo, él lo dejaba comportarse de la manera que usted quería. Pero una vez que usted se para por Cristo, usted entonces ha pasado al otro lado. Él apunta todo fusil contra usted. Cada tentación, todo lo que pudiera ser arrojado contra usted, usted lo recibe. Pero, ¿qué tiene usted? Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Ven? Ahora, usted aquí no estaba en ninguna batalla. Usted caminaba de cualquier forma, ¿ve? Pero ahora usted se ha lavado, se ha vestido, se ha afeitado, se ha peinado. Usted se ha puesto un uniforme. Usted tiene un fusil en la mano. Vámonos, ¿ve? Usted está en la batalla, no para presumir, sino para pelear. ¡Pelear! Seguro que cuando las tentaciones se levanten con el espíritu, el escudo de fe, uno se ciñe y sigue adelante. ¿Ve? Correcto. Oh, póngase toda la armadura de Dios. ¿Para qué se pone la armadura si usted no va a pelear? Amén. Todos los soldados están vestidos para pelear, no para presumir y decir yo soy fulano de tal, ahora soy un cristiano. Vean quién soy yo. Yo pertenezco a esto y a lo otro. Aleluya. Recibí el Espíritu Santo la otra noche, seguro. Ya nada me molesta. Oh, hermano, yo creo que usted debería de regresar y comenzar de nuevo, ¿ves? 93. Ah. Déjeme decirle a usted, tan pronto que usted dice que tiene el Espíritu Santo, Satanás tiene todo fusil apuntando hacia usted, disparándole. Pero usted tiene puesta toda la armadura y tome el escudo de la fe, la espada del Espíritu o de la palabra, y tome el cíñase, cálcese con el Evangelio, y tome la pieza de en medio que va aquí, la coraza, y cíñase, y se la aprieta un poco, y prepárese, porque está en camino. No se preocupe, sí, señor, usted va a tener bastantes problemas, amén, pero recuerde, mayor es el que está en usted que el que está en el mundo, amén. 94. ¿Qué quiso decir Jesús en Mateo 16, 9 y 10? ¿Qué representan los 12 cestos y los 7 cestos? Pregunta para el domingo por la mañana. Veamos Mateo 16, 10. Yo no estoy muy seguro en estos momentos. Permítanme encontrar Mateo 16, 9 y 10. 16, 9 y 10. Aquí está. No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántos cestos alzasteis, ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas respuestas tomasteis.
Ahora fíjense, leamos un poquito antes que esto. Y Jesús le dijo, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no tomamos pan. Y Jesús, fíjense, y entendiéndolo Jesús, él captó sus pensamientos, ¿ven? Les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomasteis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántos cestos alzasteis? 95. En otras palabras, él quiso decir esto. Si ustedes vieron a Dios proveer y hacer un milagro, ¿no podrá él hacer un milagro otra vez? ¿Ven? ¿Ven? Sí, en otras palabras, él quiso decir esto. Si él lo salvó de una vida de pecado, ¿no podrá sanar sus cuerpos? ¿No recuerdan cuando eran pecadores cómo él levantó sus almas en fe para creer? ¿No podrá él hacer igualmente algo grande por usted otra vez? ¿No podrá él hacer el milagro o algo más por ustedes? Los 5 cestos, dijo, recuerden, como él, cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, Dios abrió el camino de esa manera e hizo que el Mar Rojo se abriera y ellos pasaron y llegaron al otro lado. Y tan pronto que se les terminó el agua, empezaron a murmurar. ¿Es correcto eso? Tan pronto como el pan se les terminó, empezaron a gritar. No tenemos que comer, ¿ven? Dijo, ¿qué? ¿No han considerado el enemigo el milagro del Mar Rojo? No pasaron. Cuando llegaron allí, todos estaban en un aprieto ante el Mar Rojo y dijeron, ah, vamos a morir. Los egipcios están sobre nosotros. Aquí está. ¿Qué vamos a hacer? Dijo, ¿quién hirió la tierra con plagas allá? ¿Quién conservó el sol brillando en Gosén? ¿Ve? Debemos recordar estas cosas. Recuerden que Dios es Dios. ¡Aleluya! En todo eso, Él todavía es Dios. Ciertamente, Él puede hacer cualquier cosa. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje, preguntas y respuestas, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de octubre del año 1961. Hermana Di, por favor, en los párrafos 96 al 105. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, preguntas y respuestas. Párrafo 96. ¿Pudiera, por favor, explicar el cuerpo de Cristo en 1 de Corintios 12:27 y la novia de Cristo en Apocalipsis 2:9? Es la nueva Jerusalén espiritual aquí, en espiritual, aquí en Apocalipsis. ¿Esto es el discernimiento espiritual de la iglesia? No. Veamos esto primero. 1 de Corintios rápidamente. 1 de Corintios, el capítulo 12. Muy bien. Y el versículo 27. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Y luego, ¿cuál fue la siguiente escritura? Apocalipsis 2:21-9. Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 9. Muy bien, aquí está. Y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 postreras plagas y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la novia, la esposa del Cordero. 97. Sí, el cuerpo de Cristo, ¿ven? El cuerpo de Cristo fue quebrantado por nuestros pecados y por un espíritu todos somos bautizados en ese cuerpo y venimos a ser miembros. ¿Y de dónde el cuerpo procedió mi esposa? Simbólicamente hablando, ¿de dónde procedió Eva? Del cuerpo de Adán. Ella fue tomada de su costado. Eva fue tomada del costado de Adán, Cristo, y ella era parte de su cuerpo. Él dijo, ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos.
y la llamaré varona. ¿Ven? Bien. Y el cuerpo de Cristo fue tomado del cuerpo de Jesús. Porque somos espíritu y carne y huesos de él, ¿ven? Porque hemos nacido en su cuerpo. Y porque este cuerpo aquí le pertenece a él. Aunque él ha nacido en pecado, él lo ha redimido. Dios lo levantará en los últimos días y yo viviré en él eternamente, ¿ven? Eso es, muy bien, 98. Ahora, veamos la última pregunta aquí era, ¿es la nueva Jerusalén espiritual? No. No, la nueva Jerusalén que Juan vio descendiendo de Dios, del cielo, no es el discernimiento de la iglesia ahora. ¿Ve usted? Es la nueva Jerusalén que Juan vio descender del cielo, preparada como una, Apocalipsis 21, ¿ve? Preparada como una novia ataviada para su esposo. 99. La última pregunta, creo que ya son todas. La Biblia dice que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Entonces, si tú amas a Dios y te regresas al mundo, Dios te dejaría morir en pecado o te permitiría reconciliarte con Él antes de llevarte. La dama firmó su nombre. Por lo tanto, yo diría que es una dama, ¿ven? Porque ella firmó su nombre. Sí, hermano. Si usted es nacida, permítame ver esto, ven, temporalmente, en una escala menor. Cada uno de nosotros caemos muchas veces al día. Sabemos eso. Todos somos culpables. Cada uno de nosotros. No hay uno de nosotros que sea perfecto. Y mientras estamos en este cuerpo, estamos todavía, no importa cuánto la gente trate de decir, he sido santificado, yo puedo besar a esta mujer o hacer eso. Él está mintiendo. Él no puede. Eso es todo. Yo no trato de decir, Señor, permíteme ver cuán cerca puedo llegar. Sino que digo, Señor, manténme lo más lejos posible. ¿Ven? Quédese tan lejos como... Recuerden, ustedes todavía son seres humanos. ¿Ven? 100. Pero ahora, si usted comete un error y hace algo mal, usted no lo hace por su voluntad. Si usted es un cristiano, si usted es un cristiano nacido de nuevo, usted no quiso hacer el mal. Sus intenciones y todo están correctas. Pero si usted hace, como ella lo dice aquí, si comete un error y hace algo mal, Dios le permitirá que usted continúe y continúe así y muera de esa manera y se pierda. O él lo traerá otra vez para reconciliarse con él. Él lo traerá otra vez. Eso es lo correcto. Él lo traerá otra vez. Y si entonces, si usted hace algo mal y eso no lo condena a usted y sigue haciéndolo y haciéndolo, recuerde, usted no fue salvo para empezar. Eso es la verdad. Usted no fue salvo. Usted solo estaba personificando. Usted no fue salvo. Pero cuando usted es salvo, usted tiene un espíritu diferente. Usted tiene una naturaleza diferente. Usted es una nueva criatura en Cristo y las cosas viejas pasaron y están muertas y enterradas en el mar del olvido. ¿Ve usted? Sí, pero siendo que usted está viviendo aquí en este mundo, hay trampas puestas para usted en donde quiera. Y usted está caminando con sus ojos puestos en Cristo. Y recuerde que cuando usted comete un error, un cristiano verdadero siempre regresa rápidamente para ser reconciliado. 101. Miren. En el arca, Dios soltó al cuervo. ¿O no es soltó al cuervo? Ahora, ¿qué era él? Él era un cuervo. Oh, sí, él estaba sentado en la misma pérdiga con la paloma. Ambos estaban sentados en la misma pérdiga. Pero cuando él soltó al cuervo, bueno, él, me imagino que todas las aguas estaban malolientes por los cuerpos de millones de personas hinchados y pudriéndose, flotando sobre el agua. Y caballos y animales, todos muertos. Todo el mundo fue destruido. Y allí estaban, estos cadáveres flotando sobre las aguas y todas esas cosas. Y Noé soltó a la paloma, porque él pensó que había visto algo de sol. Y él quería saber si el agua había bajado o no. Así que él soltó al cuervo. Y el cuervo voló y se paró en un cuerpo muerto. Y dijo, qué bien,
Esto está sabroso. ¿Ven? Se estaba comiendo un cadáver. ¿Por qué? Porque esa era su naturaleza. Él era un cuervo. No importa cuánto tiempo estuvo sentado al lado de la paloma, cuánto escuchó a Noé predicar, cuánto tiempo había estado sentado al lado de esa ave limpia. Él era un cuervo para empezar. Y tan pronto él tuvo la oportunidad de mostrar sus colores, él los mostró. Ahora, pero cuando él soltó a la paloma y ella salió, no pudo aguantar eso. No había dónde ir. Ella no podía encontrar descanso para las plantas de sus pies. Así que ella regresó al árbol. Y así es. 102. Algunas veces usted pudiera ser soltado por un tiempo para ver lo que usted haría. Pero usted siempre, si tiene la naturaleza de una paloma, usted no puede comer alimento de cuervo. Eso es todo. Usted no lo dirigiría. Eso es todo. ¿A dónde iría usted? ¿Qué haría usted? Díganme qué haría ustedes si no fueran cristianos. Díganme qué haría yo en esta mañana si yo no fuera cristiano. ¿Qué podría hacer yo en esta mañana cuando mi madre está ya en el hospital en una condición e inconsciente como está? Y postrada allí en la cama y en mi corazón poder pararme aquí en el púlpito y predicar. Y continuar como lo hago. Pareciera que yo no le presto mucha atención a eso. Pero es porque sé que mi madre es salva. ¿Ven? Yo sé que ella ha sido salva. Yo sé que en quién he creído. Yo estoy convencido que él es más que capaz de guardar para aquel día eso que le he encomendado. 103. ¿Qué haría mi mamá ahora? Ahora, tal vez ella habrá tenido buenas intenciones toda su vida, diciendo, algún día voy a ser una cristiana. Pero, ¿cómo podría ella hacer eso ahora, estando postrada allí en la cama inconsciente? ¿Cómo podría ella llegar a ser una cristiana ahora? ¿Qué harían sus hijos? El otro día, cuando la llevamos allá para que le dieran su glucosado, esa es la única cosa que tiene en su cuerpo, glucosa. No puede tragar, está paralizada. Y ella me dijo, quiero que sepas una cosa, Emilio. Ella habló acerca de mí y de Dolores, estando parados allí. Y acerca de sus hijos y esas cosas. Y de dos de mis hermanos que toman. Yo le dije, pues ellos te quebraron el corazón. Ella dijo. Pero bien, todo eso forma parte de la vida de una madre. Ella dijo, pero yo soy salva. Ella dijo, estoy lista para irme. Yo dije, mamá, tú nos pudieras haber dejado una casa que abarcara desde Jeffersonville hasta Utica, un palacio. Nos pudieras haber dejado 10 millones de dólares sobre los cuales discutir y pelear después de que hayas partido. Eso es todo lo que hubiera sucedido con eso. Pero mamá, nos has dejado el tesoro más grande que alguien pudiera dejar. La seguridad de que te veremos otra vez en aquella tierra, al otro lado del río. Es eso correcto. ¿Ven? 104. Usted es salva y yo estoy tan contento de saber que Cristo salva nuestra. Tal vez nosotros erremos, tal vez nosotros hagamos mal. Todos nosotros tenemos nuestras altas y bajas. Pero en su alma, tan pronto como usted hace algo, pues algo malo sucede en usted. Usted sabe que así es. Ahora, en ese momento, es el tiempo para hacerse a un lado. Es el tiempo para hacerse a un lado, apartarse de eso. Ahora, digamos que usted sale hoy y alguien se le acerca a usted y le dice, oye, me dicen que tú eres uno de esos aleluyas. Rápidamente Satanás le dice, dale un golpe, ¿ven? Yo no soy acerca de ser un aleluya. Yo soy un cristiano, ¿ven? Y siempre al mal, enfréntelo con el bien. Y recuerden, reciban esto, recuerden esto. Cuando usted se enfrenta al mal con el bien, el mal no puede estar de pie en la presencia del bien. No puede hacerlo. 105. Ahora, yo soy un misionero y he viajado alrededor del mundo entre toda clase de demonios. Y entre toda clase de espiritista e ismo y toda clase de adoración demoníaca, todo lo que pudiera pensarse al respecto, donde hay de todo, y siempre he encontrado que el bien siempre conquista al mal. Escuchen,
A mí no me interesa cuán oscura sea la noche. Tal vez pudiera estar tan oscura que usted pudiera tocarla. Usted pudiera elevar sus manos así y no pudiera ver ninguna clase de sombra proyectada. Lo más mínimo de luz expondría a esas tinieblas. Seguramente que sí. Así es como actúa la vida en la presencia de la muerte. Así es como actúa el bien en la presencia del mal. Así es como actúa la fe en la presencia de la duda. Las ahuyenta. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Di, Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Preguntas y respuestas. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de octubre del año 1961. Para continuar, hermana Erika, Dios le bendiga. Párrafo 106 al 115. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje Preguntas y Respuesta del año 61, 10, 15, párrafo 106. ¿Cómo puede permanecer la noche cuando la luz del sol penetra? ¿Penetra las bendiciones? ¿Penetran? ¿A dónde se va la noche? ¿Desaparece? ¿Qué le pasa a la noche? ¿En dónde están esas tinieblas que están en este tabernáculo hace como 12 horas? ¿Dónde están esas tinieblas que estaban concentradas aquí dentro de estas paredes? Ya no están. Se han desvanecido. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la luz entró. Y cuando la luz entró, las tinieblas tenían que irse. Sí, Señor. 107. Fíjense ustedes en las criaturas que salen en la noche, como cucarachas y escarabajos e insectos y cosas así. Deje que el sol salga o deje que la luz alumbre y vea cómo corren a la oscuridad. Así es el Evangelio cuando alumbra. ¿Qué les pasa a aquellos que le quieren llamar a ustedes aleluya? ¿Qué les pasa a aquellos que se burlan de ustedes? Cuando la luz alumbre, ellos corren a las tinieblas tan rápido como pueden, porque son hijos de la noche, pero los hijos del día caminan en la luz, y nosotros somos hijos de la luz por la gracia de Dios. Así que cuando las luces alumbraron, le dimos gracias a Dios y caminamos con nuestros ojos abiertos, mirando a cosas que uno no puede ver con sus ojos naturales. Pues fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Amén. Yo amo eso. 108. No tengo tiempo para mí. Mi pequeño sermón que iba a predicar debido a que tendremos que orar por los enfermos. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Ahora, ya que hemos terminado con estas preguntas, algunas de ellas eran difíciles y así, y tal vez contestadas, tal vez no las contesté debidamente, porque no tuve tiempo para buscar las escrituras. Si lo hubiera tenido, las hubiera escrito en una hoja de papel. Espero que todos estén satisfechos. Si no, escríbanlas otra vez. Déjenme tiempo para estudiarlas si ustedes piensan que no fueron contestadas completamente. 109. Gracias por quedarse. Y ahora vamos a formar la línea de oración en unos momentos. Pero antes de hacer eso, cambiemos la atmósfera de respuesta de uno respondiendo o creyendo de esta manera y el otro de la otra. ¿Ven ustedes? El contestar preguntas algunas veces es un poquito áspero. Así que alabemos al Señor y cantemos. Yo le amo, porque a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Ahora quiero que saluden de mano a alguien que esté junto a usted cuando cantemos otra vez. Yo le amo, porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Ahora levantemos nuestras manos a Él así de esta manera y cerremos nuestros ojos. Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. 110. Nuestro Padre Celestial, te amamos, Señor, y creemos que este grupito te ama. Venimos a la casa del Dios viviente, un edificio pequeño, no al edificio,
sino al Dios que vive en el edificio. Como yo mismo, este viejo cuerpo tiene que terminar uno de estos días, pero el hombre que vive dentro de él no puede terminar, porque está sostenido por el poder de Dios. Este edificio en el que estamos adorando aquí en esta mañana, no importa cómo lo arreglemos, algún día se caerá, pero el Dios que vive en el edificio es eterno. Venimos ahora ante tu presencia, Padre, para darte gracias y alabarte. Y por estas preguntas que están en los corazones de la gente, vemos que ellos están preguntándose si deben de hacer esto o lo otro. Padre, confío que en el corazón tierno de cada cristiano la respuesta haya sido de tal manera que puedan entender cuál es la verdad. Concédelo, Señor. Y si he fallado, perdóname. No fue mi intención fallar, porque son tus hijos y ellos están haciendo estas preguntas. Y yo quise darle todo lo que yo sé, Padre. Como si tú estuvieras parado aquí juzgándome por lo que yo decía. 111. Ahora, Señor, venimos a orar por los enfermos. Ahora sabemos por la Biblia que solamente obtenemos lo que creemos obtener. Recordamos una vez, Padre, cuando Jesús estaba aquí en la tierra y vino a él la mujer sirofenicia y le dijo, Señor, ten misericordia de mi hija, porque ella es atormentada por un demonio. Y hemos oído lo que él le respondió. No es lícito tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Oh Dios, pareciera como si fuera un rechazamiento rotundo y no solo eso, pero también la llamaste perra. Pero ella, en lugar de ser arrogante al respecto, dulce y humildemente contestó, eso es la verdad, Señor, porque eso era la verdad. Ella dijo, es verdad, Señor. Pero los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Eso fue lo que hizo la obra. Ella estaba dispuesta a tomar las migajas que caían de la mesa de los hijos y Dios. Esa es nuestra actitud en estos momentos. Estamos dispuestos a todo lo que tú quieras hacer con nosotros. Padre, estamos en tus manos. 112. Estoy tan contento de saber que el Dios del Antiguo Testamento, quien mostró visiones e hizo señales, maravillas, todavía vive hoy, y el cielo donde ellos anhelaban ir algún día por la gracia de Dios, nosotros también iremos, porque el mismo Dios está mostrando ser el mismo entre nosotros. Hay entre nosotros, Padre, en esta mañana, y enfermos y necesitados, van a pasar por la línea de oración. Permite que no vengan y digan, pues yo no creo que tú puedas ayudarme. Yo, Señor, permíteme que no sea esa la actitud, sino que vengan recordando lo que Dios dijo. Estas señales seguirán a los que creen. Si sobre los enfermos ponen sus manos, ellos sanarán. Tú lo prometiste. Tú así lo dijiste. Haz que vengan con reverencia santa, creyendo que tan pronto que se ore y se ponga las manos sobre ellos, después que el Espíritu Santo venga sobre ellos, como esta amada hermana que escribió la pregunta diciendo que el Espíritu Santo casi la mató con el bautismo tremendo de su presencia. Permite que sea así, permite que eso sea el efecto sobre cada uno que venga en esta mañana, Señor. Concédele que sean sanados. Permite que vengan sabiendo sin ninguna sombra de duda que tú lo prometiste y que tú no puedes mentir. Y tan pronto como la luz entre, la oscuridad y la duda se irán. Concédelo, Padre. Los encomendamos a ti ahora mientras oramos por ellos en el nombre de Jesús. Amén. 113. Ahora, aquellos que quieran que se ore por ellos en este lado primero, hagan una línea aquí a lo largo del edificio mientras Terry toca para nosotros. El gran médico está aquí, vengan. De allá atrás, algunos de ellos aquí, el gran médico. 114. Hermano Neville, sigan alineándose, sigan viniendo. Nosotros estaremos parados aquí. Que toda la iglesia esté orando y el hermano Neville y yo estaremos juntos aquí. Él estará ungiendo y yo estaré poniendo las manos sobre los enfermos aquí al frente. Ahora todos estén en oración en estos momentos. ¿Qué estamos haciendo ahora? Hemos venido para ungir a los enfermos y orar por ellos. Permítame citarles las escrituras. Sí, si hubiera alguien enfermo entre ustedes, llamen. 115. Yo le tenía, me quedé allí parado, temblando por dentro, pensando, ven, puede, yo dije, tal vez yo debería haberles dicho a ellos que iba a ser de esa manera, pero dije, bueno, lo voy a dejar así, ven, y
Y eso sucede diariamente, ¿ven? Algo va a suceder y yo solamente lo dejo. Dios sabe que es la verdad, ¿ven? Algo que va a suceder lo muestra, lo dice. Algo me parecerá y dirá, solo di esta palabra de esta manera y esta cosa sucederá acá. Y luego yo diré, bien, que sea así. Luego yo vigilaré aquí. Aquí está por acá, ¿ven? Sí, bien. Si él puede hacer objetos, material, algo que no tiene vida en sí, moverse con su palabra, porque nosotros lo dijimos, ¿cuánto más puede él hacerlo a ustedes quienes se asocian conmigo? Ustedes están conmigo, ustedes son mis hermanos y hermanas que están enfermos, y si nosotros decimos estas palabras, que el poder de Dios sane a esta persona, tiene que suceder. Ahora, este material no puede decir, no, yo lo dudo, continuará y lo hará, pero usted puede decir, bien, yo dudo, y no sucederá, ¿ve? Pero si usted sigue adelante y solamente se queda en armonía con su pensamiento en estos momentos, yo voy a ser sano, usted tiene que recibirlo. ¿Cree usted eso? La congregación dice amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de octubre del año 1961. Para continuar, voy a lecturarnos para 116. Dice, oremos todos en estos momentos. Nuestro Padre Celestial, poniendo las manos sobre esta mujer joven, esta madre joven aquí parada, continúan orando por los enfermos. Así es el que ruego que tú sanes a la gente sobre la cual estos pañuelos serán puestos. Concédelos su petición. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. 117. Con profundo agradecimiento por haberse quedado y por su lealtad para quedarse todo este tiempo y por esperar en la iglesia de esta manera mientras estuvimos. Pero yo no sé de un mejor lugar a donde estar que en la iglesia. Y ustedes, la congregación dice amén. Yo no sé de un mejor lugar donde estar. Y la consolación que tenemos respecto a Dios de que Él está presente en estos momentos. Y por un momento solamente pensemos de cuán grande es Él y lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué podríamos haber hecho sin Él? ¿Cómo lo hemos visto? Ni una sola cosa que Él nos ha dicho a través de Él me ha dado visiones. Y yo les pregunto en esta mañana, ¿han sabido de que uno que Él no haya cumplido exactamente lo que Él dijo que haría? Justamente en el momento, entonces, Él es Dios. Entonces, Él es nuestro Padre. Él nos ama. Entonces, Él es Dios. Entonces, Él es nuestro Padre. Él nos ama. Nosotros sabemos que Él está presente aquí en estos momentos. Comprendemos eso. Nosotros miramos las cosas que no vemos. Ya se ha orado por muchos de ustedes y ven y rechazamos cualquier síntoma de cualquier cosa contraria a eso. Ven todo lo que Dios ha prometido. Ven, el cristiano no ve. Usted no ve con sus ojos. De todas maneras, usted sabe eso. Usted no mira con sus ojos. Usted mira con su corazón. Ven. Ver significa entender. Usted entiende con su corazón. Por lo tanto, nosotros miramos a cosas que nuestros ojos no ven. ¿Ven? La confesión cristiana, toda la armadura del cristianismo está basada sobre eso. Nosotros miramos cosas que no vemos, pues Abraham llamó esas cosas que no eran como que eran, porque él creyó en Dios. ¿Ven? ¿Qué estamos haciendo ahora? Cuando se ora por usted de esa manera, entonces Dios prometió sanarlo. Puede que en estos momentos usted no sienta ninguna diferencia, pero él nunca, eso no es en absoluto. Ven, nosotros lo creemos de todas maneras. 119. Si ustedes solo supieran, yo vine al púlpito hace como 2 horas y yo no pensé que llegaría a la mitad de la reunión. Casi estaba tan cansado y agotado. Y me sentía como que estaba contrayendo la gripe, pero ahora me siento bien. Porque dije, estoy obligado a Dios. Yo creo en Dios y tuve que pelear con Él. Mi esposa aquí presente podría decirles a ustedes lo mismo, lo que luché en esta mañana tratando de llegar aquí y estaba ronco de mi garganta y todo. Yo dije, ¿cómo voy a hacerlo? Pero con toda honestidad me siento maravillosamente en estos momentos y yo creo que podría tomar mi texto y predicar y me siento bien, pero
Porque, ven ustedes, uno tiene que mirar esas cosas que no se ven con los ojos. Usted la mira con su corazón, usted las cree y usted testifica de esas cosas que usted no ve, sino lo que usted cree, porque es fe y fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Párrafo 120. Yo he estado observando en esta mañana a un joven cristiano que ha estado sentado aquí delante de mí. Y yo sé la decisión que esa persona hizo y en verdad la aprecio. Yo no diría quién fue, pero yo aprecio una decisión que este cierto cristiano, sin importar aún si fuera un asociado, un amigo, padre o madre o lo que fuera, ellos anhelan quedarse fieles a Cristo. Ven. Esa es la manera que usted gana a un amado, siendo fiel. Siendo fiel es la manera que usted gana a los amados. Quédense con su convicción. Esté seguro que usted está con Dios. Y luego permanezca allí siempre. Solamente quédense con ella. Nada puede apartarlo nunca de ella si usted se queda con ella. Párrafo 121. Ahora todos vamos a cometer errores, recuerden, y cuando ustedes se miran el uno al otro, no miren el error de la otra persona, ven, no haga eso, porque recuerde, usted también comete errores, pero mire a Cristo quien está guiando a esa persona. Y si ellos necesitan alguna ayuda, entonces usted ore por ellos. Esa es la manera como uno, como nos entendemos, ven, orando y recuerde. Cuando usted esté orando por alguien más en esa misma condición, Dios lo honrará y lo sanará a usted. Cuando usted esté orando por alguien más, correcto. Sobre eso está basado el cristianismo, el ayudar el uno con al otro, hacer el uno por el otro, el ser bondadoso el uno con el otro, el entender el uno al otro. Ahora, si usted ve el error de su vecino, usted ve en dónde ha errado, no los vaya a seguir en el error, sino que ore por ellos. Solamente siga orando y Dios entenderá eso. Él hará todo bien. 122. Ahora, yo estoy esperando si es la voluntad del Señor. Yo creo que Billy tiene un sistema. Él envía por correo una tarjeta a cada uno y si mamá se mejora en esta semana, hasta donde nosotros sabemos, no estamos seguros. Pero si mamá se mejora en esta semana y todo, el próximo domingo yo quiero hablar sobre un mensaje evangelístico. Si esto está bien con nuestro precioso pastor aquí y nosotros estaremos esperando que ustedes regresen. Si pueden, si ustedes pueden venir, estaremos contentos de tenerlos. ¿Lo aman con todo su corazón? La congregación dice amén. ¿No es él maravilloso? ¿Qué podríamos hacer sin él? ¿Qué podría usted hacer? ¿Podrían decirme algo que pudiera ser más grande? Si ustedes pueden mostrarme algo más grande que eso, entonces yo renunciaré a lo que tengo y anhelaré eso que ustedes me mostraran que fuera más grande que esto. Sí, Señor, esta es la cosa más grande que yo conozco, saber con seguridad que somos salvos, saber que el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra se hubiera humillado a sí mismo y descendiera y morara entre nosotros y que hiciera por nosotros. Ahora aquí está como sabemos si estamos bien o no, bien. Pero la misma cosa que él hizo en el principio, con aquellos cristianos de allá, la misma iglesia, la misma operación, la manera que el Espíritu Santo movió y la manera que el diablo que peleó en contra de ellos y la manera que ellos se pararon, esa es la misma cosa que está sucediendo aquí mismo, con las mismas señales, las mismas maravillas, el mismo Dios, la prueba infalible, el mismo. Dígame, según la ciencia, dígame de la manera científica, ¿cómo alguien pudiera predecir algo que sucedería en los años o épocas por venir antes que eso sucediera? Muéstrenme el poder en donde estaría, qué sabría antes que eso sucediera. Dígame de cualquier mente humana que pudiera retroceder en todo lo que ustedes quieran y muéstrenme de alguna manera que ustedes pudieran ver algo y predecir algo que sucedió de la manera, de esa manera. ¿Ven? No hay. 124. Así que Él es Dios. Ven, Él es Dios. Y porque Él es Dios, a través de su gracia, Él viene y mora con nosotros. Y al igual que Él lo hizo con aquellos hombres de allá, quienes predijeron estas cosas, y cada una de ellas se ha cumplido de la manera en que fueron predichas. Ahora, ese mismo Dios está con nosotros, prediciendo y mostrando exactamente las mismas cosas que Él hizo allá. Deberíamos estar tan felices, deberíamos estar como si estuviéramos saltando de nube a nube de esa manera, caminando por el espacio casi debido a lo que sabemos.
Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, sabemos que tenemos salvación, sabemos que somos cristianos y sabemos que vamos al cielo porque Dios hizo la promesa. Y aquí Él está moviendo con nosotros y en una manera que lo vemos a Él. Párrafo 125, por último. Ay, perdón, que me pasé un párrafo. Disculpen, mis amados hermanos. Preguntas y respuestas en servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de octubre del año 1961. Continuamos desde los párrafos 125, hermana Reina, y concluimos hasta el 131. Amén. Mensaje, preguntas y respuestas. Párrafo 125. Lo vemos a Él. ¿Cómo lo vemos a Él? Cuando los veo a ustedes, ustedes lo ven a Él en mí. Yo lo veo a Él en ustedes. ¿Ven? Yo veo lo que Él hace por ustedes. Ahora aquí, yo lo veo a Él aquí revelándome la palabra. Usted dice, ¿cómo puede usted verlo a Él en mí? Pues miren, Él está aquí revelándome la palabra. Yo lo veo allá a Él dándoselas a ustedes. Y ustedes guardándola, ¿ven? Y luego ustedes ven lo que pasó y dicen, ¿cómo él? ¿Cómo pudo suceder eso? Entonces ustedes ven y se dan cuenta que es correcto, ¿ven? Así es que ustedes lo ven a él en mí, yo lo veo a él en ustedes. Y lo podemos ver a él en la salida del sol, lo podemos ver a él en la puesta del sol. Lo podemos ver a Él en las flores, lo podemos ver a Él en Él. Nosotros podemos verlo a Él en todas partes, porque hemos pasado de esta condición de elementos bajos, ligados a la tierra, a este elemento elevado de la gloria de Dios, para que así nosotros podamos ver su belleza. Hace unos días, cuando estuve en aquel viaje, allá en la carretera de Alaska, cuando fui en un viaje de cacería, yo estaba allá pensando, ¿por qué? ¿Por qué? Observé cuán real es Dios. Hay gente enferma en todas partes, pero sin embargo, Dios lo sabe. 126. Ahora, mañana se supone que voy a salir. El hermano Roy allá atrás y todos nosotros se supone que saldremos mañana para Colorado. En nuestro vamos a cazar cada otoño en donde nosotros he regresado de las reuniones para ir. No puedo ir por causa de mi mamá, de su condición. Miren ahora la bondad del Espíritu Santo. Él sabía eso desde hace mucho tiempo. Así que en lugar de dejarme ir, él le dio vuelta al asunto y me dio una visión y me envió allá. Y me dio un viaje de cacería que no podía obtener en Colorado, ¿ven? Porque animales como esos no hay en Colorado. Él le dio vuelta al asunto y me dio eso por medio de una visión y me permitió obtener eso, sabiendo que él no me permitiría hacer este viaje allá a Colorado. Hablando de bondad y misericordia, ¿entonces qué? Entonces, hace mucho tiempo, él sabía que mi madre iba a sufrir. Él sabía que mi madre estaría en el hospital. Y si él lo permite, entonces él lo está haciendo por algún buen propósito del cual yo no sé nada. Pero yo sé que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Si nosotros tan solo nos detuviéramos de vez en cuando, iglesia, y viéramos a nuestro Dios, deténganse usted y apártese de sus frustraciones y permanezca quieto por unos minutos en la presencia de su Espíritu y usted puede verlo a Él moviéndose por todas partes. ¿Ve cuán bueno es él? 127. Allá está mi madre postrada en la cama y yo preguntándome acerca de ella.
¿Por qué no la dejó él partir cuando ella tuvo embolia? ¿Por qué no murió ella allí en ese momento? Pero, ¿ven? Él sabiendo eso con anticipación y sabiendo que yo había prometido, yo iba a salir a Colorado y él sabe que yo amo el internarme en los bosques. Él le dio vuelta al asunto y me dio una mejor. Me envió allá y me dijo lo que iba a adquirir y todo lo relacionado con ello, aún antes que saliera. Me dijo cómo estaría la gente vestida y lo que haríamos, y todo al respecto. Luego yo vine, se los dije a todos ustedes. Luego fuimos y lo vimos suceder. Regresamos exactamente de la manera que era. Exactamente, ¿ven? Sabiendo que mi mamá estaría allá. Sabiendo que ella estaría grave para este tiempo. Y yo no sería capaz de tomar este otro viaje. ¿Ven? Nosotros no... Yo mismo no lo entendí en ese entonces, pero si usted se rinde a él y lo observa, él guía todo exactamente bien, ¿ven? Él hace que todo salga exacto, paso por paso. 28. El otro día estaba parado al lado de un ministro joven que había tenido algunos sueños y me los había traído. Cuando vino la interpretación, estábamos allí parados. Billy y yo, y este ministro, estábamos allí parados juntos, y allí estaba. Fue tan perfecto como pudiera ser, y cómo ese hombre se quedó allí parado con asombro, de ver cómo el Espíritu Santo podía revelar esas cosas y traerlo directamente otra vez y mostrar exactamente el camino y dónde se suponía que lo debía de hacer. Permítanme decirles, Él es Dios, Él habita, Él es Dios. 129. Así que muchos de ustedes han hecho sacrificios. Ustedes han renunciado a sus amigos o novias, han renunciado a sus hogares y a todo lo demás. Y muchos de ustedes han tenido que salir de entre asociados y amigos y cosas y amigos antiguos, amigos antiguos que ustedes han conocido por mucho tiempo. Para caminar en el camino del Señor. Yo los alabo por eso. Yo creo que es maravilloso hacer eso, porque ustedes han visto la luz del Evangelio y ella es la verdad. Y ustedes caminarán en esa luz. Amén. Y cualquier cosa que ustedes hagan, hijos, cualquier cosa que hagan, a donde quiera que ustedes vayan, eviten la presencia de pecado y sigan a Cristo. Mientras ustedes vivan, quédense en ese camino. No se aparten de él. Ciertamente los compensará bien. Es vida eterna. Amén. 130. Y veo a mi mamá cuando, siempre que ella, los pocos minutos que ella puede estar consciente, yo le digo, mamá, mamá, ¿me oyes? Algunas veces no me responde, solamente está allí postrada. Luego, después de un rato, ella dice, ay, mueve su cabeza de esta manera. Y yo le digo, yo le dije la otra noche, yo le pregunté, mamá, ¿me conoces? Ella no me reconoció. Yo le pregunté, ¿sabes quién es el que está aquí parado? No, ella no supo. Y le pregunté, mamá, ¿conoces a Jesús? Y ella, oh Señor, pudiera ella olvidar a su propio hijo, pero no puede olvidar a Jesús. Eso es, oh hermano, usted no sabe lo que eso significa hasta que usted lo experimenta en su propia familia. Cuando llega a eso, ¿ve usted? Conocerlo a él es vida. Conocerlo a él es la satisfacción de saber cuándo la carrera de esta vida se ha terminado. Nosotros tenemos un hogar más allá de los cielos. Lo que es, yo no sé. Yo no sé cómo decirles a ustedes cómo será, porque yo mismo no sé, pero yo sé que algún día, por la gracia de Dios, nos... 131. Oren por mí esta semana. Estoy necesitándolo.
Y ahora ustedes oren por mí. Yo estaré orando por ustedes con la voluntad del Señor. Si Él lo permite, los veré el próximo domingo. Y recuerden el servicio de esta noche. Posiblemente si no estoy asignado en esta noche o algo para estar allá con mi mamá, probablemente estaré con ustedes hoy en la noche. Y ahora, hermano Neville, nuestro precioso pastor, venga aquí. Y ciertamente, como aquí no hay nadie más que gente de la iglesia, ustedes saben, todos somos lo que nosotros llamamos gente conocida. Yo aprecio el apoyo del hermano Neville por esta verdad evangélica. Yo aprecio su lealtad y sinceridad ante el pueblo. Y el otro día, cuando él estaba hablando, yo nunca lo había notado, pero mientras él estaba bajo inspiración, dando profecía, él me llamó profeta, bajo inspiración. Ese no fue él llamándome así en ese momento. Ese fue el Espíritu Santo. Así que eso me dio valor y fe para proseguir a mayores profundidades y mayores alturas con Dios. Yo lo aprecio, hermano Neville. Dios siempre lo bendiga. Y hasta que los vea nuevamente, Dios sea con ustedes. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga la lectura, hermana Reina. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 15 de octubre del año 1961, que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo. De inmediato vamos a pasar a la lectura del siguiente mensaje titulado Respetos. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 15 de octubre del año 1961. Esto ya es en la noche. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar y seguir los mensajes de nuestro profeta Elías, William Marion Branham. A continuación, para iniciar este mensaje, hermana Edith, Dios le bendiga en los párrafos 1 al 7. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Empezando el mensaje, respetos. Párrafo 1. Hace un momento, cuando salí del hospital, y yo más o menos lo dejé en las manos del Señor, que si sabiendo que yo estaba un poco ronco, porque tengo un resfriado. Pero pensé que si mamá estuviera lo suficientemente bien para que yo pudiera venir, pues yo estaría aquí de nuevo para visitarlos. Porque cuando veo a alguien como mamá acostada ya y sabiendo que estas otras madres y papás aquí, que todos nosotros tenemos que llegar a ese punto, ¿ven ustedes? Y pensando de cuán agradecido estoy de que ella está lista para partir. 2. Y luego, y otra cosa que le quiero expresar a la iglesia, creo que vi a la hermana Wilson allá atrás. Y luego están la hermana y el hermano Solomon, aquí en alguna parte, quizás en el edificio. Y varios de ustedes aquí que han estado ofreciendo su asistencia para cuidar a mamá en la noche. Y cosas como esas. Eso es muy leal. Y aprecio todo lo que todos ustedes han hecho. Verdaderamente, la familia está agotada. Ustedes saben. Nos estamos quedando cada noche y actualmente la mayoría de ellos trabajan, así que es Meda y yo y Dolores. Y ella tiene niños en la escuela y eso en cierta manera hace difícil el solo repartirlo entre un par de nosotros de esa manera. Y uno simplemente se agota. Uno casi no puede funcionar y uno no puede distinguir el día de la noche. Casi especialmente cuando uno ha llegado más o menos a la edad que Meda y yo tenemos. Ustedes saben, no sé, requieren muchas noches para agotar a uno cuando se tiene un poco de edad sobre uno. 3. Así que yo solía pensar que me podía quedar día y noche,
Yo venía de California en mi antiguo Ford modelo T y me daba un poquito de sueño en la carretera. Me llevaba como 4 o 5 días, quizás 7 días para lograrlo. Y yo viajaba día y noche. Y si me cansaba un poco, tiraba mi cobija debajo del carro, me salía con el carro a la pradera, dormía un par de horas y seguía adelante. He cambiado mucho desde entonces, hermano Nelly. Simplemente me doy cuenta que tengo más de 25 años de edad. ¿Ven? 4. Y así que es un privilegio estar aquí en la casa del Señor esta noche. Y esta mañana yo tenía unas poquitas notas aquí que yo quería. El Señor me había dado. Y pensé que quizás esta mañana, si tenía oportunidad, hablaría sobre ello antes de que tuviera la oración por los enfermos. Pero siento que nos tardamos en las preguntas esta mañana. Pensé que quizás si mamá estuviera mejor, entonces quizás sería una señal que yo debía venir de nuevo aquí esta noche. Quizás y hablaría un ratito esta noche, si no interrumpiría el programa del hermano Neville en alguna parte. 5. Y estando en el cuarto, se me acababa de dar un maravilloso testimonio acerca de una hermana cristiana que está con nosotros esta noche. Ella estuvo en la línea de oración esta mañana y ella oró estando por alguien más y en su cuarto, un cuarto oscurecido. Allí está la cena del Señor, la última cena del Señor, y está de tal manera que el sol no puede darle al cuarto en ninguna posición. Y siendo las 3 de la tarde, este halo de luz que fue visto aquí cuando terminamos de predicar sobre las edades de la iglesia, solo que más como en un color de arco iris parecido, llegó exactamente sobre la cabeza del Señor Jesús. Bueno, ella lo observó unos momentos y ella fue y le dijo a su hermana, a cómo entiendo la historia. Y ellas vinieron y se maravillaron en ello por mucho tiempo, una hora o algo. Y luego ellas hicieron venir a un vecino, ministro, el cual era el hermano Stricker, y para ver el fenómeno de ella. Y ellos se sentaron y lo observaron, hasta las 5 o algo así. Y el ministro se le pidió que orara, y sintió que él simplemente no podía orar o algo. Sí. Después de un rato, y ellos habían estado dando su interpretación de lo que significaba. Y el mensaje vino de regreso, a través del hablar en el mensaje, y dijo que ellos lo habían malinterpretado. No lo habían dado correctamente. Creo que eso está correcto. ¿No es así, hermano Bruce? Ellos no lo habían dado correctamente. Dijo que lo que la señal era para mostrarles a ellas como apreciación a ellas que habían creído el mensaje que está saliendo de aquí del tabernáculo. Así. Y dijo que ellas iban a ver cosas mayores que esta suceder. Que ellas aún verían ángeles ascendiendo y descendiendo y ascendiendo. 7. Así que estamos viviendo los últimos días y estamos cerca del tiempo del fin. Y yo, esto suena, quizás le suene terrible a algunas personas, excepto a los cristianos. Estoy contento de que estamos aquí. Estoy contento de que estamos en el fin. Yo dije eso una vez en una reunión y una persona hablando conmigo dijo, ¿qué quiere decir? ¿Quiere decir que estaría contento de ver llegar el fin del mundo? Oh, yo dije, oh, sí, señor. Yo dije, seguro, dijo, pues eso no suena sensato, que alguien quisiera que llegara el fin del mundo. Yo dije, en el fin del mundo, el tiempo, Jesús viene, y a ese es a quien quiero ver. Y yo dije, la Biblia dice que todos los que aman su venida, ¿ven? Y es un placer saber que estas cosas viejas aquí, de la vida, van a cesar uno de estos días y vamos a verlo a él. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios les bendiga. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Respetos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de octubre del año 1961. Estamos ya en la noche. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 08 al 14. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este nuevo mensaje, respetos,
del año 61, 10, 15, párrafo 8. Pero hace algún tiempo fue dicho allá en el, hace muchos años, cuando tenía esclavitud y había un anciano de color que era, solía tener antiguas reuniones de cantos de iglesia, cantos en el campo, se reunían y ministraban entre los esclavos, predicaban, usted sabe, y tenía reuniones. Y una noche hubo un anciano allá que fue salvo, y cuando fue salvo, él supo que era libre entonces. Así que él empezó a decirle a los otros esclavos, a la mañana siguiente en la plantación, él dijo, soy libre. Así que su patrón vino y lo hizo venir. Él dijo, ahora mira Sam, dijo, ¿qué es esto que oigo que estás diciendo entre los esclavos que tú eres libre? Él dijo, sí, patrón, dijo, eso es verdad, dijo. En una reunión anoche yo fui librada de la ley del pecado y de la muerte. Eso es. 9. La ley del pecado y de la muerte. No, yo fui librado de ella. Una vez uno estaba atado allí, ¿ven ustedes? Pero ahora uno está libre de eso, ¿ven? Como dije esta mañana, la muerte solo mora en el pecado. El pecado y la muerte son lo mismo, ¿ven? Pero cuando uno está lejos del pecado, está lejos de la muerte. Pero mientras uno está en el pecado, está en la muerte, ¿ven? Y por tanto, cuando uno está libre de la ley del pecado y de la muerte, uno es una nueva criatura en Cristo Jesús, y entonces uno está libre. Y su patrón le dijo a él, dijo, Sam, ¿realmente dices eso en serio? Él dijo, sí, señor. Y dijo, el Señor me llamó anoche para que le hable a mi pueblo y les hable para que ellos puedan ser libres de la ley del pecado y de la muerte. Aunque somos esclavos, sin embargo, podemos ser libres de la ley del pecado y de la muerte. Él dijo, Sam, ¿realmente dices eso en serio? Él dijo, patrón, no se ve, no sé qué va a hacer conmigo después de que yo diga esto, pero yo le estoy diciendo, soy un hombre libre. Él dijo, estoy libre de la ley del pecado y de la muerte. Y él dijo, Sam, yo soy cristiano también, tú sabes, y debido a que tienes, Dios te ha librado del pecado y de la muerte, y eres cristiano, y tú sientes que quieres decirles a tus hermanos acerca de ello, voy a ir esta mañana y te voy a libertar y firmaré la proclamación. Y tú puedes ser un hombre libre, no atado por nadie, para predicarle el evangelio a tus hermanos. 10. Él dijo que la anciana predicó por muchos, muchos años. Y entonces, una vez, después, como todos los hacemos, llegamos al fin de nuestros caminos. Y cuando llegamos al fin de nuestro su camino, cuando él llegó, él cayó enfermo y él quedó inconsciente. Dijeron porque por quizás o varias horas. Y muchos de sus hermanos blancos entraron a visitarlo. Y dio la casualidad que un grupo de ellos estaba en el edificio cuando él despertó. Volvió en sí, él miró alrededor, él dijo, ¿me quieren decir que no estoy allá todavía? Y ellos dijeron, Sam, tú has estado dormido. Él dijo, no, él dijo, yo no estaba dormido, dijo, yo estaba allá en el otro lado. Pues ellos dijeron, los hermanos ministros dijeron, Sam, dime lo que viste en el otro lado. Dijo, bueno, dijo él, entré en una gran puerta blanca perla y dijo, cuando entré allí, dijo, vi el trono y lo vi a él. Y dijo, se acercó un ángel. Él dijo, ¿eres Sam? Él dijo, yo soy. Dijo, Sam, dijo, aquí está un manto y una corona. Dijo, te has ganado esto, Sam, por las grandes obras que tú hiciste en la tierra. Él dijo, no me hablen de un manto y una corona como recompensa. Él dijo, ¿qué te gustaría como recompensa? Dijo, solo permítame mirarlo a él por 1000 años. 11. Yo creo que todos nos sentimos así, ¿no es así? Yo no quiero mantos y coronas, palacios. Y a mí solo me gustaría mirarlo a él. A mí simplemente me gustaría mirarlo a él. Simplemente, usted sabe, ¿no les gustaría simplemente? Me gustaría coger su mano mientras lo estoy haciendo. Hermano Neville, lo podríamos hacer juntos. Decir, piénselo, hermano Neville. ¿Cómo permanecimos en el tabernáculo, el calor y el frío y cosas? Pero mire aquí lo que estamos mirando, al Hijo del Dios viviente. ¿No sería eso maravilloso solo mirar y ver su rostro? 12. Yo, 2 veces en mi vida ahora, 3 veces lo he visto a él en visión.
Él te veía igual cada vez, pero no hay un artista en el mundo que pudiera pintar alguna vez su retrato. Pudiera pintar algo que pudiera parecerse a él, pero él parecía, para mí, que él sería un hombre que si él hablara al mundo, se llegaría a su fin. Sin embargo, tan dulce y precioso que simplemente no hay, simplemente hay demasiadas características allí que la brocha de un artista nunca pudiera captar. Y ciertamente quiero verlo a él algún día en persona. 13. Muchas veces he pensado cuando me gustaría haberlo oído a él cuando él levantó aquellas preciosas manos y dijo, vení a mí, ver a esas apariencias cansadas y fatigadas en él. Cuando él estaba cansado y fatigado de su jornada, decir, vení a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Me hubiera gustado haberlo oído decir eso. Yo no estaba allí en aquel día. Yo no estaba parado con Pedro, Jacobo y Juan, pero espero que yo esté parado junto a ellos en el día que yo lo pueda oír a él decir, fue bien hecho, mi buen y fiel siervo. Ahora entren en los gozos del Señor. 14. Y pensar que los mismos que escribieron esta Biblia, Pablo, Isaías, Jeremías y todos los apóstoles y aquellos preciosos hermanos, donde quiera que estén ahora, donde quiera que estén ahora, el mismo Dios que lidió con ellos para prever cosas y escribirlas y demás, y darle las dones de la Biblia, la profecía y hablar en lenguas, y señales y maravillas y demás. Esos mismos hombres, donde quiera que estén ahora, nosotros vamos a estar con ellos, el mismo Dios con la misma cosa. Ya no es un supongo que así es, lo sabemos ahora, ¿ven? Porque Él realmente está presente y sabemos que así es. Así que, ¿no deberíamos de ser las personas más felices en la tierra? ¿Qué más anhelaríamos? Diga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos este mensaje, respetos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de octubre del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 15. Dice, yo estaba hablando esta tarde con un hombre de edad avanzada. Más o menos creo que él dijo que él tenía 88, un 89 años de edad. Fue que recientemente se convirtió en cristiano. Yo lo bauticé en el nombre de Jesucristo cuando él no tenía nada puesto sino tan solo su traje normal de los domingos. Yo lo metí aquí al agua. Creo que el hermano Wood le prestó unos pantalones o algo y lo bautizamos aquí en el agua. Y él me dijo que cuando él era un muchacho, él es un hombre bastante rico ahora. Y él, cuando él era un muchacho, él dijo cómo trabajaba por $30 al mes. Él nunca se casó ni nada hasta que era un hombre viejo. Y él dijo, ¿cómo anhelaba el tiempo que cuando se supiera viejo, no tuviera que mendigar y acostarse en la calle? Como él tomaba las pequeñas monedas de 5 centavos y cosas que él ahorraba, y las puso a trabajar, y realmente empezaron a trabajar y se acumularon, y produjeron. Y ahora allí está él ahora, a los 80 y pico años de edad, 88 u 89 creo que él dijo, muy cerca de los 90, todavía caminando, sentado aquí mismo en la iglesia esta mañana. Y entonces él está lo suficientemente acomodado al grado que no tendrá que preocuparse. Si él vive otros 100 años, no tendría que preocuparse cuando se trate de finanzas y así por el estilo. Un hermano de buen corazón. Un buen santo hace todo por cristianos y cosas que él sabe hacer. Y entonces yo dije, y sobre todo eso, mi precioso hermano, cuando usted aún tenía 88, 87 años de edad, Dios en su misericordia alargó la mano hacia abajo y le dio vida eterna para un hogar celestial. ¿Qué más pudiera uno querer para terminar de completar una vida? Sí, Señor. Párrafo 16. Y toda la riqueza que pudiéramos haber acumulado, todas las cosas que pudiéramos haber hecho en la tierra, no importa qué sean, qué ha hecho el hombre, no tiene que morir y dejarlo todito. No codicia las vanas riquezas de este mundo, que tan rápidamente se desvanecen. Basa tus esperanzas en cosas eternas, ellas nunca pasarán. Eso es correcto. Agárrense de la mano incambiable de Dios.
Me gusta mucho ese canto. Solíamos cantar ese can es eso tanto aquí en el tabernáculo. El tiempo está lleno con rápida transición. Nada de la tierra puede permanecer sin ser movido. Basa tus esperanzas en cosas eternas. Agárrense de la mano incambiable de Dios. Párrafo 17. Allí yace mi anciana madre esta noche. Si yo tuviera 100 millones de dólares, daría cada centavo de ello para hablar con ella una hora. Lo haría, seguro. ¿Y qué si ella tuviera 100 millones de dólares? ¿De qué le servirían a ella ahora? Nada, ven, esas cosas que ella tiene, ella no deja tesoros terrenales, pero ella deja esto. Ella conoce al Señor Jesús como su Salvador, eso es lo principal. Párrafo 18. Ante esto, yo tomemos todos inventario de nosotros mismos esta noche. Solo pensemos antes de que nos pongamos a orar, ¿cómo está mi condición con Dios esta noche? Verifiquemos en nuestros corazones y averigüemos, Señor, si he herido alguna alma hoy, si he causado que un pie se desvíe, cualquier cosa que yo haya hecho o dicho que haya sido errado, oh Dios, perdóname por ello, ven, permite. Mi fe mira hacia ti. Tú, Cordero del Calvario, Divino Salvador, ahora escúchenme mientras oro. Quita toda mi culpabilidad y permíteme que desde ese día en adelante sea totalmente tuyo. Mientras ando por el oscuro laberinto de la vida y el dolor se extiende a mi alrededor, tú, mi guía, sé. Ordena a la oscuridad que se vuelva día. Quita los dolores, los temores. Ni permitas nunca que me desvíe apartándome de ti. Párrafo 19. Manténme en la senda, Señor. Manténme en el centro de tu voluntad. Jóvenes o ancianos, no sabemos cuán viejo pudiera uno ser y sin embargo pudiera uno tener 80 años de edad y si uno vive hasta mañana, hasta la mañana, uno vivirá más que muchos muchachos o muchachas de 16 años de edad. Habrá muchos muchachos y muchachas de 16 años que irán a encontrarse con Dios antes del amanecer en la mañana. Eso es correcto. Así que la edad no tiene nada que ver con ello. La cosa es, ¿están ustedes listos para encontrarse con Él? Eso es lo principal. Pensemos sobre estas cosas ahora mientras oramos, mientras inclinamos nuestros rostros. Párrafo 20. Oh misericordioso y santo y reverente Padre de vida. Entramos en tu presencia, el Dios Todopoderoso, para dar gracias de todo corazón de que tenemos el privilegio de estar sentados aquí esta noche, caminando de arriba abajo en ese hospital hace un rato, mirando allí adentro con personas que estaban inconscientes, algunos de ellos sangrando y llorando y otros fuera de sí y atados en la cama. Oh Dios, ruego que cada uno de ellos estén listos, Padre, que estén listos para encontrarse contigo si sucede que se van de esta vida. Y pensar, Señor, que esos pudiéramos ser nosotros, cada uno de nosotros aquí, si no fuera por tu gracia. Pero tú nos has permitido vivir para reunirnos de nuevo esta noche, para hacer preparaciones. Esas cosas están pasando por nuestros corazones y mentes ahora, Señor. Y mientras tú estás examinando la mente de nuestro corazón, si hay alguna cosa inmunda acerca de nosotros, Señor, quítala, Padre Dios, consagra nuestras almas a ti. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho y por lo que creemos que tú vas a hacer. Y por esa luz que apareció hoy allá en la casa de la hermana Bruce. Te doy gracias por eso, Señor. Les dará fuerzas. Y ahora, Señor, ruego que tú concedas esta noche que nuestras almas puedan continuamente ser refrescadas en tu presencia aquí en este tabernáculo. Te damos gracias, Padre, por este tabernáculo. Te damos gracias por su pastor aquí, nuestro hermano Neville, un hermano de humildad, un hermano de integridad, un hombre que está lleno del amor de Dios para Cristo y para su iglesia. Ruego que tú lo bendigas a él y a su encantadora y pequeña compañera y a sus hijos. Y, Señor, que vivan mucho tiempo entre nosotros aquí en la tierra, concédelo. Mantén las enfermedades alejadas de su puerta y manténlos saludables. Mantén las enfermedades alejadas de todas nuestras puertas, Señor. Manténlos saludables para que podamos servirte. Amén, mis amados hermanos. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 22 al 28 de este glorioso mensaje. Respetos. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, respetos. Párrafo 22.
Y ahora ponemos nuestras almas sobre el altar para que sean escudriñadas ahora, mientras abro mis ojos en unos momentos para leer tu palabra, si es tu voluntad, y me cae en suerte esta noche tratar de partir el pan de vida a la gente. Ahora, Señor, ayúdame a decir algo que le ayudaría a alguna pobre y fatigada alma aquí esta noche. Ayúdala para que puedan ser también palabras de corrección, para que podamos saber cómo comportarnos, qué deberíamos hacer y cómo deberíamos vivir en este mundo presente. Si esperamos hacer el cielo nuestro hogar, concédelo, Señor, y sana las enfermedades. Si hay alguno entre nosotros, Señor, que está enfermo, rogamos que tú lo sanes. Fortalece a aquellos que están fatigados, rogamos por ellos. Rogamos no solamente por esta iglesia, sino por otras iglesias, por todo el mundo donde se están haciendo oraciones y súplicas delante de Dios. Y los muchos millares de santos con corazones hambrientos clamando, ven, Señor Jesús, ven. Oh, ciertamente tú oirás nuestro clamor, Señor, algún día y vendrás. Si es nuestro destino dormir antes de que eso venga, de que sea la venida, sabemos que se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros saldremos y estaremos de pie en tu presencia algún día. Te damos gracias por esto y esperamos ese tiempo. Y ahora prepara nuestros corazones porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 23. Ahora, no espero hablar mucho tiempo esta noche. Quizás 30 minutos o 40, sobre un pequeño tema aquí, que me gustaría leer primero una escritura que se encuentra en el libro de los Salmos, el Salmo 105, y leeremos hasta el versículo 15, inclusive. Mientras leo este Salmo, quiero que escuchen muy atentamente a la lectura de la palabra, porque la palabra de Dios nunca fallará. Alabad a Jehová, invocad su nombre. Dad a conocer sus obras en los pueblos. Ahora solo piensen en eso. Alabad a Jehová, invocad su nombre. Dad a conocer su obra en los pueblos. Cantadle, cantadle salmos. Hablad de sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese los corazones de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de su juicio de su boca. Oh, vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generación, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pactos sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban yendo de nación en nación y de un reino a otro. No consintió que nadie los agraviese, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. 24. Quiero tomar un tema de allí de respetos. Leyendo aquí, David clamando al Señor, respetos es lo que le debemos a Dios. Y esa es una cosa que me gustaría meter esto en el corazón de toda persona que está aquí esta noche, que en todas las cosas que vemos que están sucediendo, debemos dar respetos a ello. ¿Ven? Debemos respetarlo. Y David dijo que cuando ellos eran muy pocos hombres de Israel, quizás Abraham, Isaac y Jacob, de quien él estaba hablando, muy pocos hombres, que él reprendió naciones y reyes por ellos. Dios reprendió a las naciones y a los reyes, diciendo, no toquéis
a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. 25. Allá en Eclesiastés, el capítulo 12 y el versículo 13 está escrito así. ¿Ven? El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el total del hombre. El fin de todo el discurso es, teme a Dios. Y cuando ustedes no pueden tener respetos hasta que tengan temor, ustedes tienen que tener temor de Dios. Salomón también dijo en los Proverbios que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ahora, eso no quiere decir que ustedes tienen miedo de él, sino que eso significa que ustedes están dándole a él respetos y reverencia. Y cuando ustedes respetan a Dios, ustedes temen a Dios. Ustedes temen de que pudieran desagradarlo en alguna manera. Ustedes temen para no hacer algo errado. Ustedes no quisieran. 26. Yo temo a mi madre. Yo temo a mi esposa. Yo temo a mi iglesia. Yo temo a todos los siervos de Dios. No sea que yo pusiera un tropiezo en alguna parte en su camino. Yo temo a la gente. Yo temo a la gente de la ciudad. No sea que yo hiciera algo errado que causara que ellos pensaran que no soy un cristiano. ¿Ven? Ustedes tienen, antes de que ustedes puedan tener respetos, ustedes tienen que tener temor. Y Dios lo demanda. Él demanda respetos. Dios lo hace. Él lo demanda. Y el temor lo trae. Y sabemos que el temor trae respetos. 27. Ahora, tomen por ejemplo al hombre. Él es un agricultor o quizás es un trabajador de taller y nadie le presta atención a él. Pero dejen que él consiga un trabajo en la fuerza de policía y venga por la calle y como policía con su insignia y uniforme puestos, donde quizás alguien no le hablaba a él el día anterior. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Ven? ¿Por qué es? Es como un miedo o un temor o un respeto debido a eso. Quizás él es elegido para ser el alcalde de la ciudad, o quizás 28. ¿Quién sería el presidente Kennedy esta noche si él no fuera el presidente Kennedy? ¿Qué si él fuera tan solo el mismo hombre que es, pero sin embargo, él fuera un trabajador que trabajara aquí en la Colgate por $40 a la semana? ¿Ven? Él pasaría por la ciudad aquí y nadie le prestaría mucha atención a él, solo sus propios asociados. Pero siendo que él es el presidente de los Estados Unidos, él merece un respeto. ¿Ven ustedes? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas, vamos a concluir este glorioso compañerismo por el tiempo y nos despedimos. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Padre, por estos momentos tan grandiosos, glorioso, Señor, que tú nos has dado para vivir, Señor. Hemos visto que nuestro profeta también ha pasado, también ha sucedido como han sucedido en muchas partes. Es un ejemplo, una evidencia, Señor, lo que tú lo hiciste con vuestro profeta, Padre. Un profeta que vino a revelar todos los misterios, oh Padre. Eso es la lectura, este glorioso mensaje, Señor. No es de cualquier libro mitológico, de cualquier erudito, un hombre intelectual, no, Padre. Es sacado de la Biblia donde estaba oculto, Señor, para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste a pequeñitos que quieran aprender, Señor. Muchas gracias por esta gran oportunidad que tú nos das, Señor, el comernos del alimento espiritual para vuestras almas. En este último tiempo, Señor, tú enviaste un mensaje glorioso, un mensaje que ha dado la vuelta por unos 7 veces al mundo. Por eso que tú ya tenías planificado, como dice Habacuc 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, oh Padre.
Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este tiempo. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos con este compañerismo. Agradeciendo también a los hermanos y hermanas que han estado en la cena, Señor. Juntamente te decimos gracias, amado Padre Celestial, por este glorioso tiempo y maravilloso momento que hemos tenido, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Presencia, Señor, una y otra vez he llegado a través de tu palabra que oigo, soy cambiado y transformado, y mi deseo, Señor, has tornado celestial, anhelo ser como tú, a tu misma imagen, semejante a ti, yo quiero ser. De fe perfecta, amor perfecto, Señor, mi alma se está levantando, porque este es el día y la hora de mi traslación. Me dijiste, no temas, lo que requiero para mí, tú lo harás. Señor, yo creo que me acerco a la en unión he hallado.
Señor, mi